Buenos días. En el nombre de Dios, de la Patria, de la Comuna de Panquehue, damos por iniciada la sesión de Consejo, la última del mes de agosto, siendo las 9:28. ¿Ah? ¿Por qué? No, me pegué trabajando en la casa el fin de semana. Bueno, queremos saludar a quienes nos ven, nos escuchan a través de la radio, a través también de nuestras redes sociales. Un cordial y cariñoso saludo para todos y cada uno de ustedes ahí. Qué bueno que tengamos vecinos y vecinas que nos siguen y que nos escuchan con el tema del Consejo Municipal, que es algo importante. Que ellos también se vayan enterando, vayan viendo cómo funciona el Consejo Municipal de la Comuna de Panquehue. Bueno, vamos a comenzar entonces con la correspondencia. Perdón, acta número 103. Aprobación o rechazo del acta número 103. ¿Alguna observación por parte de los concejales y las concejalas? ¿No? Ok. Vamos para aprobar entonces. Correspondencia, secretario municipal. María Paz González Valdivia, directora del Liceo Bicentenario, Colegio Panquehue y Comunidad Educativa, tiene el honor de invitarla a la ceremonia del 35 aniversario de nuestra institución educativa. Esta significativa ceremonia se realizará el día viernes 8 de septiembre a las 11:30 horas en la dependencia de la Sala Cultural Raúl Tagle Benet, ubicada en Troncal 1166 de la Comuna de Panquehue. Como comunidad educativa le agradecemos vuestra presencia, la que le dará mayor realce a tan significativa actividad, la que conmemoran un nuevo aniversario de nuestra querida institución. ¿Cuándo es, Marcelo? ¿El 8? 8 de septiembre, este es viernes 8 de septiembre a las 11:30 horas. ¿11:30? 11:30. Bueno, no tenemos que dividir. Ángela Venegas Ávila, directora subrogante regional del Instituto Nacional de la Juventud, en conjunto con la Oficina Municipal de la Juventud de la Comuna Panquehue, tiene el agrado de invitarle en conmemoración del Día Internacional de la Juventud al diálogo Hablemos de Violencia hacia las Juventudes y participar de un encuentro entre juventudes y autoridades de la región, donde se revisarán además algunos de los datos más relevantes de la 10ª Encuesta Nacional de Juventudes. La actividad se realizará el 31 de agosto en la Sala Cultural Raúl Tagle, ubicada en Troncal 1166 Panquehue, a partir de las 11 horas. Eso es correspondencia, alcalde. Sí. Bueno, vamos a partir con Carabineros, que nos acompaña hoy día. El capitán Ramírez nos acompaña también junto a el representante ahí del retén Panquehue,
Ya, bueno, la semana pasada había quedado pendiente ahí la visita por parte del personal de la Prefectura Aconcagua. Ya, capitán, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al Hola, Consejo buenos días, Municipal. alcalde. Sí, bueno, en primer lugar, dar las excusas de nuestro prefecto, toda vez que, debido a las actividades que tiene, no pudo asistir. Así mismo, también del comisario de la unidad de San Felipe Mayor Guzmán, también está con una reunión importante del departamento de personal hoy día en la comisaría de Santiago, así que para tratar todos estos temas de dotaciones de todos los cuarteles de la provincia de San Felipe. Así que por ese motivo estoy aquí en representación de ellos. Muchas gracias, capitán. Bueno, algunos concejales, algunas concejalas habían solicitado hace un par de consejos atrás la presencia de ustedes también acá. Hay varias preguntas, hay varias interrogantes que queríamos ver con ustedes. Bueno, estuvimos en la cuenta pública también la última semana, el miércoles, jueves, no me acuerdo bien, Miércoles, el sí. miércoles. Ya que estuvo bien completa, estuvo el concejal Zamora junto a nosotros ese día ahí, una ceremonia bastante interesante por lo demás, porque se pudieron dar cifras reales de lo que es Panquehue hoy día, de lo que tiene Panquehue y el trabajo que está haciendo también Carabineros acá en nuestra comuna. Hay un tema súper importante que quedó de manifiesto en la cuenta pública y tiene que ver con el denuncio, con el temor que tienen los vecinos, las vecinas de hacer denuncios, ¿cierto?, para que se pueda actuar con más rapidez. La pregunta, capitán, siempre se ha dicho, siempre se ha preguntado, siempre se ha especulado que los denuncios no son secretos, que después se sabe quién denunció. ¿Están así? Se lo pregunto Bueno, por para que parte usted no. nuestra no. Por parte nuestra nosotros no divulgamos esa información. De hecho, es una comisión de un delito que efectuó algún funcionario de Carabineros. Si es que divulga algún tipo de información que la propia denunciante, la propia persona que denuncia, solicita la reserva de identidad, por ejemplo, nosotros legalmente no lo podemos hacer y por regla general no se hace. Entonces, cada denuncia de ese tipo que las personas requieran, el llamado que nosotros hacemos es que lo hagan presente al momento de la denuncia. Y hay un tratamiento especial ahí con el Ministerio Público a través de distintos canales que se trabaja esa información para que efectivamente sea anónima. Ok. Concejala Vega, usted tenía varias preguntas con Carabineros de Chile. Sí, la verdad es que yo se la hice al sargento Hidalgo la semana pasada, que era el tema de, bueno, un caso en particular que tiene que ver en la población Bulnes en el pasaje 3. Con los delitos de. Bueno, que ocurrió un caso de una vecina con estos delincuentes que son de ahí mismo, de ese mismo pasaje, en donde encañonaron a estas vecinas por el tema de unos fuegos artificiales, en donde me parece que saltaron algo de esquirla y tocaron su vehículo, le saltaron a su vehículo y. Con eso, esta familia, estos vecinos, aburridos ya de estos episodios que ya no han sido hartos ya, los encararon. Y con esto resultó que estos delincuentes tomaron sus armas y encañonaron a estos vecinos. Sí llamaron a carabineros, pero en ese momento hubo un corte de luz. En donde provocado por un accidente. Entonces, ustedes estaban en ese accidente y paralelamente ocurrió uno en la ruta 60CH. Es por eso que ustedes dijeron que no podían asistir de inmediato al lugar. Pero después ya no llegaron. Eso es puntualmente lo que a mí personalmente me tiene. Mal, porque esto nunca yo lo había escuchado, nunca había pasado en la comuna de Panquehue. Ahora, los vecinos piden si se pueden hacer más visitas al lugar, más rondas, pero durante el día, durante la noche. Sí, yo he visto que ustedes van en las noches, yo lo he visto, pero ese pasaje necesita más rondas durante el día también, porque en el día también venden droga, también se trafica en ese pasaje.
Me gustaría saber cómo son los procedimientos, si existe la posibilidad de que ustedes puedan hacer esas visitas durante el día. La última vez que estuvimos en el Consejo se habló del tema. Vuelvo a insistir, mientras no exista una denuncia formal por esa víctima que usted me dice, nosotros no sabemos bien quién es la víctima en sí. Se está haciendo lo que les comuniqué, ¿cierto? Que íbamos a estar haciendo las fiscalizaciones y los controles en el lugar, aparte del trabajo que se está haciendo con el personal del OS7 para el allanamiento de los lugares donde hay delitos de droga y de armas. Eso lo conversamos la última vez. Y lo ideal es que exista una denuncia, como le dije, formal del hecho. O sea, yo tengo otro antecedente. Después de que usted vino ese día, uh-huh. Yo igual averigüé. Y sí, la vecina se acercó al retén ¿ya? a hacer la denuncia. No sé qué pasó, no quiero tampoco hablar sobre lo que ocurrió en el retén. Pero sí, la vecina fue al retén. ¿En qué fecha fue eso más o menos? ¿Fue durante el mes? Ahora. No, fue el mes pasado, yo creo. Sí. O a principios de mes puede ser, pero. A principios de mes o era el mes pasado, claro. Porque de verdad yo por lo menos no he escuchado del procedimiento. Claro, y ella sí se acercó. Lo peligroso es que, bueno, los vecinos me dicen, como ellos son los que están a diario, porque estos delincuentes son vecinos de ahí también. Ellos me dicen que tienen en el fondo miedo de hablar, miedo de denunciar, porque incluso hay amenazas, y amenazas escritas también en las panderetas de los mismos vecinos. Entonces ellos en el fondo se sienten como intimidados, aparte que es gente como más adulta, mayor, adulto mayor. Entonces es poco lo que ellos pueden hacer porque igual tienen miedo de poder hacer alguna denuncia. Es por eso que se pide más ronda de carabineros al lugar, en ese lugar específico. Es el sector de la Pirca, claro, en la población Bulnes. Además de los fuegos artificiales, que bueno, a ver, anoche, antenoche, también se sintieron, yo igual los llamé, yo, uh-huh. Y sí me dijeron que iban a ir de inmediato al lugar. Esto fue, tiene que haber sido como a las 10 de la noche, y fue en el sector del parque a la altura de la población Los Libertadores. Bueno, ahí como consejo, viendo esta situación, que también lo hemos trabajado en otros municipios, la posibilidad también de que como autoridades comunales puedan realizar estas denuncias, que la gente tiene miedo. También es una posibilidad, también es un llamado que podemos hacer nosotros como institución, a que la autoridad comunal saque parte de este tipo de denuncias para de esa manera evitar la exposición de las personas en caso de que tengan este temor. Entonces, lo importante es que, como de la forma que sea, se hagan este tipo de denuncias. Sí, en eso estamos con mi colega Marcelo Holguín, que el sábado fuimos allá al sector de la población Bulnes. Yo voy todos los días. Pero fuimos con Marcelo Holguín, fuimos a ver a los vecinos, sobre todo ese pasaje, y nos contaban de la inseguridad que sienten con el tema de estos delincuentes, que en el fondo son tres, que intimidan una población completa. Claro, por eso lo digo, lo importante es que esa información que ustedes manejan, o que la gente tiene más confianza con ustedes en llegar a entregar ese tipo de información, es importante que ustedes como autoridades también puedan hacer esas denuncias, lo pueden hacer fácilmente, sin ningún problema, ante Carabineros, ante la Policía de Investigaciones, o ante directamente a la Fiscalía, lo pueden hacer también, buscar los canales de la forma que sea más expedita. Yo le comentaba en el consejo pasado al sargento Hidalgo la facilidad con la que ellos puedan optar. Tienen la facilidad de tener un arma y de volver a tener otra arma, porque ahí hubo un allanamiento hace un tiempo atrás, unos meses, pocos meses atrás, pero como a la semana siguiente ellos ya tenían armas de nuevo. Sí, claro. Otra vez. Entonces, como
¿de qué estamos hablando? Es delicado el tema porque es que por eso los vecinos me decían, no vamos a esperar a que ocurra una muerte para que se haga algo. Que por eso le digo, la importancia de poder generar este tipo de denuncias, ya sea o por las personas o por autoridades comunales como ustedes, como concejales, lo pueden hacer. Y lo importante es que se hagan para poder trabajar esa información. Sí, es por eso que nosotros igual, sabemos que también es responsabilidad de nosotros. Por eso que con el concejal Marcelo Luquín también fuimos, como le digo, entregamos unos panfletos, unos afiches con el denuncia seguro. Le explicamos, muchas de las personas no tenían muy claro lo que significaba. ¿Por qué no denuncian tú, Gaby o Marcelo, por qué no hacen ustedes el denuncio si los vecinos sienten más la confianza con ustedes más que con Carabineros? Sí, le pregunté yo al sargento de algo, ¿sabes? No, yo estoy preguntando. ¿Usted le preguntó a los vecinos si usted podía hacer el denuncio por ellos? No le pregunté a los vecinos si yo podía hacer el denuncio, pero yo le pregunté al sargento Hidalgo la semana pasada. Esa situación ahí no es necesario tener el consentimiento de los vecinos. Si los vecinos entregan alguna información a una autoridad pública, en este caso, legalmente todo funcionario público hoy en día tiene la obligación de denunciar. Es una obligación legal para todo un funcionario público, no solamente para nosotros como Carabineros. Hace un tiempo atrás sí se hicieron las denuncias a través de una encuesta. Se hizo una encuesta a todos los vecinos de esa población, se recopilaron como 30 y todas coincidían con la misma dirección, nombre de los delincuentes. Bien. Y eso se entregó ¿a quién me recuerda, alcalde? ¿A quién en ese momento se entregó? Porque usted también estaba ese día. Fue entregado, o sea, ese fue un buzón que se hizo, sí. Capitán, anónimo, en una reunión de la junta vecinal de esa población, yeah, donde los vecinos en forma voluntaria dieron nombre de las personas que ellos saben que venden droga, ¿cierto? Uh-huh. Claro, el 99% de los papeles que estaban ahí daban los mismos nombres. Claro, lo abrimos ese buzón con la concejala Vega, la encargada de seguridad y el jefe de del retén. Y esos antecedentes fueron remitidos a la PDI, por lo que entiendo yo. Ya, pero más de eso no hemos tenido respuesta desde entonces. O sea, sabemos que se ha hecho un trabajo también dentro de la población, que han allanado un par de veces, ¿cierto?, algunas casas, ¿cierto?, de lo que es la Pirca. Claro. Creo que son 3 o 4 ya los que se han hecho, sin grandes resultados tampoco, claro. Seamos honestos en decirlo, o sea, se hace todo un trabajo, ¿cierto?, y finalmente cuando se llegan a las casas se encuentran con pocas dosis de droga, sí. Que es lo que yo manejo como información. Entiendo también que se incautó un arma en una de estos allanamientos. Yo no sé si es a raíz de este trabajo que se hizo esa vez en la Junta Vecinal o simplemente fue porque ustedes tenían otro tipo de informaciones. Pero eso se hizo hace un tiempo atrás y la denuncia se hizo. Yo creo que es importante poder mantener ese tipo de canal de información con la finalidad de lo mismo que yo les decía, poder trabajar esa información, nosotros enviársela a los S7, tener presente que los S7 de Aconcagua ve las 3 provincias, sí. San Felipe, Petorca y Los Andes. Entonces, son poquitos, sí. No son más de 10 funcionarios. Las 3 provincias, entonces, y sobre todo el sector de La Ligua, que allá sí que hay harta droga. Entonces, en base a eso, los trabajos investigativos que tienen que ver específicamente con drogas son trabajos de larga data, son trabajos de meses que duran investigaciones, porque la calidad de los medios de prueba que se necesitan para ese tipo de trabajos son muchas. Entonces, la exigencia legal que se establece para ese tipo de investigaciones es bastante, entonces por eso los procesos son largos, pero sí es importante poder tener esa información y hacerla y canalizarla a los medios que corresponden. Acá por lo menos se han dado direcciones, patentes, nombres, apodos, horarios de venta, qué es lo que venden. Entonces igual hay como harta información y lo que pasa es que lo importante ahí es trabajar esa información, como yo le decía recién, en el sentido de formalizarla en una denuncia. Porque, por ejemplo, pasa mucho que en reuniones conjuntas de vecinos la gente se acerca a veces y le dice a los carabineros que van a las reuniones de la Junta de Vecinos, oigan, tal lado están vendiendo, pero eso para nosotros no es una denuncia formal. Claro, pero entonces, no es, sí no se es una hizo... información que podamos trabajar legalmente.
hubieron 30 encuestas en donde todas coincidían con lo mismo, casi. Claro. Y se hizo esa denuncia, se supone que se hizo. ¿Hace cuánto más o menos? Marzo. Marzo. Ya. Sería bueno poder tratar de hacerla de nuevo y reiterar de nuevo la denuncia, o que si se hizo hacia la PDI, esa información se canalizó a través de la PDI, consultar directamente a la PDI qué pasó con esa investigación. También es una posibilidad. Claro, sí, porque en el fondo se dan, los vecinos tratan de dar toda la información que, bueno, dan toda la información que pueden anónimamente, me la hacen llegar y todo, yo la entrego y se ve que no hay tanto resultado. Estamos tratando de que los vecinos tengan más información de cómo poder hacer una denuncia anónimamente y es poco lo que reciben. Incluso como yo junta sé de que vecino, hay poca dotación de carabineros. Sé como que junta hay muy de poca. Vecino, también pueden hacer las denuncias los dirigentes, entonces por eso bueno, hay que buscar esa fue, información. Fue porque ese día de la cuenta pública de ustedes estaba la presidenta de la junta vecinal con nuestra señora que es parte de la directiva y yo cuando ahí se usó la palabra se lo dije a ellos. Tienen todo el derecho de hacer el denuncio, pueden hacerlo sin temor. Si hoy día los denuncios son anónimos, creo que también es un trabajo de ellos como junta vecinal de poder organizarse, ¿cierto? De poder postular los proyectos de alarmas comunitarias, de cámaras de televigilancia. Nosotros como municipio estamos aportando, de hecho, como consejo municipal, a las juntas vecinales para el tema de los proyectos de cámaras de televigilancia. Tenemos uno que es comunal, ¿cierto?, que parte acá en Panquehue Centro y que justamente va a terminar en La Pirca con cámaras. De hecho, ya se está trabajando en eso. Pero si quieren cámaras dentro de la población, tenemos que postular en conjunto. Nosotros sí. No tenemos ningún problema en poder aportar con eso. Hay cosas que escapan de las manos nuestras como municipio y ahí un día... La concejala Vega me decía que los postes están todos pintados, que qué podemos hacer. Es un tema que se ve en todas partes. Usted viene de San Felipe está pintado entero con postes de muchos colores. Claro, podemos pintar, a lo mejor nosotros podemos buscar la fórmula de poder limpiar los postes, pero sabemos que al otro día van a estar pintados nuevamente. Hemos sufrido el tema del parque de La Pirca, específicamente de esa población que nos rompe las luminarias. Nosotros estamos buscando la fórmula de poder poner focos por todas partes para que no nos rompan cierto lo que está en el parque hoy día. Hemos recuperado ya un espacio que está oscuro y vamos a continuar con la otra parte, porque yo lo dije ese día en la cuenta pública, la delincuencia no nos puede ganar. Nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes y tenemos que ser mucho más organizados para esto. Ahora, entiendo que Carabineros de Chile tiene, ¿cuántos? 8 funcionarios en Panquehue. Y en la noche, pucha, lamentablemente nos quedan 2. Usted hablaba recién de que hubo un día que se cortó la luz, ¿cierto? Que estaban tirando fuego artificio. Sí, yo estaba, porque fui al accidente que hubo en San Roque, donde chocan un poste, ¿cierto? Un vecino de Locampo. Obviamente se corta gran parte de la comuna la energía eléctrica, pero habían 2 funcionarios que estaban ahí en el accidente, no teníamos más funcionarios como para ir a La Pirca, ¿cierto?, a ver a estos cabros que estaban tirando fuego artificio. No es por ponerle la chapa a Carabineros, pero yo entiendo hoy día que no hay más dotación. Yo lo hablaba con el general Jofre hace un tiempo atrás y no solamente Panquehue, es a nivel nacional el tema que hoy día no tenemos Carabineros. Nosotros con los medios que tenemos como municipio hacemos un tremendo esfuerzo, ¿cierto? Conectar con nuestros vehículos en día y noche en la ruta. Hoy día se va a firmar, ¿cierto?, este convenio, ¿cierto?, del OS-14 con ustedes también. Bien. Que nos va a servir muchísimo porque vamos a poder, si ustedes no tienen carro policial y tienen un funcionario, yo les pongo el vehículo, ¿cierto?, y podemos ir a recorrer la comuna. Estamos licitando un nuevo carro o un nuevo vehículo, mejor dicho, de seguridad para la comuna de Panquehue, que yo espero esté, ojalá, antes de Fiestas Patrias. O sea, nosotros como municipio también estamos haciendo la pega. Estamos invirtiendo con lo que podemos hacer. Sin ir más lejos, el tema del OS-14, por lo menos nosotros empezamos a trabajar hace aproximadamente un mes más o menos en San Felipe con la firma del convenio. Y hemos tenido muy buenos resultados en la patrulla en conjunto que sale al servicio de la población, tanto con un inspector municipal, ¿cierto?, y un funcionario de Carabineros. Muy buenos resultados y también la gente lo ve y lo aprecia. Así que me parece genial de que se pueda firmar luego el convenio acá. Sí, yo lo último que quería acotar para darle el pase también al concejal Holguín y que tiene que ver justamente con la población vulne, porque hace un par de consejos atrás acá la concejala me decía que los vecinos
quieren ver al alcalde en terreno, en la calle, en la población. Yo lo dije a usted y lo vuelvo a reiterar nuevamente, hoy todos los días la población vulnerable, porque mis papás también viven en esa población, o sea, son, claro, son vecinos, ¿cierto?, de lo que pasa prácticamente todos los días ahí. Por lo tanto, y se lo dije también ese día a la presidenta, si necesitan algo, me ven todos los días, si quieren hacer alguna reunión, hagamos la reunión. La verdad que yo estoy esperando que me llamen, que nos juntemos, que nos reunamos la población, para que podamos conversar con los vecinos y para que podamos... enmendar de mejor forma este tema, cómo podemos dar una pronta solución con un proyecto a lo mejor de cámaras de televigilancia, con alarmas comunitarias, tenemos que hacerlo en conjunto. Concejal Holguín. Gracias, alcalde. Bienvenido, capitán y sargento. Gracias. Como dice mi colega, efectivamente estuvimos en la población. Yo fui porque también tengo gente conocida ahí, vecinos. Y la verdad es que es muy brutal lo que se ve ahí. O sea, yo no había estado en ese pasaje, ¿ya? En esta situación, que es distinto. Y la verdad es que, ¿qué es lo que vi? Y esto ustedes lo saben muy bien porque lo viven a diario en otras comunas de la provincia. Pero lo que veo ahí es una dirigente con temor, ¿ya? Que hay una responsabilidad sobre sus hombros, claro, gigantesca, ¿ya? Donde pasaban tipos silbándole al lado de nosotros, ¿ya? Donde a una casa iban a buscar droga en un pasaje que tiene, ¿cuánto? 20 casas. 20 casas. Un pasaje que está marcado, ¿ya? Con... Lamentablemente son los colores de un equipo de fútbol, que es mi equipo de fútbol, pero no tiene nada que ver con eso, con el equipo. Pero lo tienen marcado, donde aquí usted ve un grifo que debería ser de color amarillo por un tema de seguridad y lo tienen pintado del color que ellos son señales, donde los postes están pintados, donde hay mensaje a los vecinos, ¿ya? En las paredes. Donde hay un mensaje donde aparece un arma y dice que es válido tener un arma, esos son mensajes. Donde hay zapatillas colgando, qué bueno, eso es una buena noticia. Pero además, donde hay un colegio, nuestro, municipal, donde lo tienen pintado. Entonces... ¿Con qué me encuentro yo con esto? Y no lo digo yo, lo dicen los vecinos. Aquí falta una señal. Falta una señal municipal. No, me lo están diciendo a mí, porque yo soy parte del municipio. ¿Ya? A mí como concejal, y yo soy responsable también. Y por eso estoy ahí. La señal que creo que hay que dar, y es lo que esperan los vecinos, es que le pintamos encima, para darle la señal de que estamos ahí. Así de simple. O sea, esa pared lo primero que teníamos que haber pintado, haberle borrado, es el colegio. Porque el colegio es donde van todos. Es donde van los niños, las mamás a dejarlos en la mañana todos los días. Y esa es la señal que como municipio debemos dar. Claro, normalicen ese tipo de pintado. Entonces, ahí, ¿yo con qué me encontré? Me encontré con vecinos con desesperanza. Con vecinos que dicen, ¿saben qué? Lo único que tenemos que hacer es meternos temprano a la casa, ¿ya? Y que los niños no salgan. Y ese es otro panquehue. Claro. Y a mí no me gusta ese panquehue. Entonces, creo, y aquí lo digo a título personal, creo que yo al menos como concejal, el sentido de haber ido y haber acompañado a mi colega... Que está más veces ahí, que la conocen más que a mí, porque vive a unas cuadras de ahí, es que como autoridad, en mi función de concejal, bueno, al menos lo mínimo que tengo que hacer es ir a verlo y decirle, oiga, cuenten conmigo, y si necesitan el teléfono, de hecho lo dejamos, aquí está mi teléfono, llámeme. Y si hay que hacer la denuncia con todos los datos, yo no tengo ningún problema, ningún problema. Mi teléfono está en la página web de la municipalidad y cuando yo fui concejal entregué un volante. Entregué 4.000 volantes.
entregué 4.000 copias de mi número de teléfono, que es el mismo de cuando fui candidato a concejal. Sí, alcalde, está, entonces, o sea, perdón, entonces, sí, Marcelo, colega, perdón, entonces, pero estamos viendo acá, no desviemos de la conversación. Creo que el foco es importante lo que tú estás diciendo en la seguridad. No me estoy desviando, colega, lo planteo. ¿Cuánto tú repartiste de publicidad? Lo planteo desde el punto de vista solamente del tema del consejo, y con esto termino, alcalde. Sí. Creo que aquí, más allá de tener diferencias, que son legítimas, por cierto, ¿ya? Insisto que como municipio, yo soy parte del municipio, ¿ya? Si el alcalde comete un error, yo también soy parte de ese error porque soy parte de la municipalidad. Y yo creo que le vaya bien, creo que le vaya bien. Pero que entonces, todos queremos hacer bien nuestro trabajo, es obvio. Entonces, todos somos parte. Por supuesto, si yo no estoy... en eso no me pierdo. Sí. Entonces, creo que aquí el tema de fondo de esto es que tenemos que estar unidos contra este tema. Así de sencillo, eso es todo. Nada más. Yo no quiero diferencia en ese sentido. A mí me gustaría que todos estuviéramos unidos en contra de la delincuencia, en contra del narcotráfico en la comuna de Panqueo. Hay que visibilizar esto y hay que dar una señal. Concejal, eso es todo. Pero si en todos los consejos que hemos hablado, el tema de la delincuencia y el tema de la población vulnerable, siempre todos hemos hablado lo mismo. Todos tenemos el mismo discurso en esta mesa. Aquí nadie está en contra del tema de la delincuencia, del narcotráfico. Muy por el contrario, nosotros siempre hemos dicho, nosotros vamos a pelear y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esto no ocurra. O sea, no tres cabros chicos delincuentes nos van a asustar. Eso yo lo dije el otro día y lo vuelvo a reiterar. ¿Ya? Es que yo creo que, alcalde, podríamos hacer una denuncia tema, y apoyar a la Junta de Vecinos. Por supuesto, hagámoslo en conjunto con como ellos. Consejo Municipal, yo creo que es una buena idea. Conjunto, que lo hagamos, sí, que lo hagamos como consejo. Ahora, y pintar ahí, borrar eso. Yo tengo puesto acá, voy a mandar a ver el tema del colegio, lo voy a mandar a pintar, si hay que pintarlo 10 veces lo voy a hacer. El tema de los postes, son 100 postes. No sé cuántos postes estarán pintados, porque está toda pintada la calle también, por la ciclovía hacia abajo. Bueno, lo más importante es el colegio. Yo voy a mandar a pintar el colegio hoy día o mañana, espero que eso esté pintado. Ya, yo le vuelvo a reiterar a los vecinos de la población, a la presidenta de la Junta Vecinal, si nos está viendo, si nos está escuchando, yo estoy dispuesto y entiendo que el Consejo Municipal también, hagamos una reunión en conjunto, en terreno, en la población, si quiere en el pasaje 3, no tengo ningún problema, ya, para que trabajemos en algo que nos dé mucha más seguridad, cámaras de televigilancia, alarmas comunitarias, pero hagámoslo. Nosotros como municipio, como consejo, no podemos hacerle el trabajo a las juntas vecinales, nosotros solos. Esto es compartido, así como fue en la Villa del Bosque, así como fue en lo Alto del Mirador, así como fue en el Escorial, ya que los vecinos se organizan y nos piden aporte al municipio, nosotros encantados de poder darlo. Pero es verdad, o sea, no podemos hacer todo nosotros, como lo hicimos también en el Arturo Prat, que se robaron un par de cámaras, pero también fue un tema compartido, que ellos hicieron un proyecto, ¿cierto?, que fue presentado por el municipio, ya... Yo encantado de poder reunirme con ellos y vamos a dar lucha. Si aquí el tema, yo creo que una señal clara es que nosotros estamos reponiendo todo lo que tiene que ver con las luces del parque que han sido sacadas, que no han cortado los cables, y si me cortan los cables 10 veces, las 10 veces les voy a poner un foco, porque tiene que ser así. Se sacaron las zapatillas que estaban en los cables, que eran, creo que un par de zapatillas que estaban envueltas ahí, sí. Fueron sacadas en estos días, ¿cierto?, en la noche, con el equipo de emergencia nuestro. Nosotros también queremos que esto se normalice, y yo también lo quiero en forma personal, porque mi gente vive ahí, mis papás, mis suegros viven todos en esa población, yo soy parte de esa población. Por lo tanto, yo también quiero que esto se tenga una pronta solución, pero esto tiene que ser en conjunto. No puede ser solamente ni por parte de Carabineros, ni por parte del municipio, ni tampoco por parte solamente de los vecinos. Yo creo que aquí todos los tenemos que unir para que esto pueda avanzar, para que podamos tener una pronta solución. Alcalde, los vecinos... Disculpe, lo último. Yo creo que es súper importante, Marcelo, porque lo anote usted. Vamos a hacer un denuncio en conjunto como municipio, como alcalde, como consejo municipal, de los hechos que están ocurriendo. Y si hay antecedentes, bueno, obviamente con nombre y apellido los vamos a dar. ¿Los vecinos están realizando ya actividades para juntar recursos para cámaras de televigilancia?
Muy bien, pues. Ya. Por eso es importante que yo creo que, como dice el alcalde usted, es que nos coordinemos todos juntos para el mismo, hacia el mismo fin. Si eso es lo que yo estoy... Hagámoslo todos juntos, y es importante concientizar a los vecinos, es importante las denuncias. Ese día lo hablamos con el mayor y el alcalde, que las cifras en Panquehue son súper bajas en cuanto a denuncias. Porque no hay denuncias. Entonces, por lo tanto, Panquehue sigue una taza de leche eterna, y no es así, las cosas han ido cambiando, estamos en otros tiempos. No hay por qué temer hacer denuncias. Independiente que ellos amenacen, no nos puede ganar la delincuencia. O sea, me llamó la atención a mí en el tema de la cuenta pública, que había, las cifras no me acuerdo muy bien, pero por violencia entiendo que había uno, por violación no había nadie, ya, y todos sabemos que esa no es nuestra realidad como Panquehue. O sea, Panquehue hoy día, claro, por eso a lo mejor no se le da tanta importancia, porque las cifras hoy día son las que mandan. Si seamos honestos, esto funciona con estadística y con cifras, y hoy día las cifras de Panquehue son bajas. Nuestras sí. Estadísticas son súper bajas, ¿no, capitán? Tenemos en la actualidad, en lo que va del año, 94 denuncias en la comuna de Panquehue. Ya sea por todos los delitos de connotación social, robo, homicidio, violaciones, todo ese tipo de violencia intrafamiliar, todo ese tipo de son 94 denuncias en el año. Y yo tengo pregunta, si es nuestra realidad, no es nuestra realidad. No, si nosotros estamos sumamente claros de que no es así. Y como bien usted decía, alcalde, hoy en día las políticas públicas se basan en esto, se basan en la cantidad de denuncias que tiene una comuna. Y todo el trabajo que se pueda realizar es en base a esto, en base a la estadística. Entonces, la solicitud de más recursos, de más carabineros, de más vehículos policiales, de distintos proyectos que se puedan postular como municipio o como juntas de vecinos, por ejemplo, todo se basa en esto. Entonces, por eso el llamado importante que hacemos nosotros es eso, a que la gente pierda el temor de denunciar, por muy mínimo que sea el delito que le afecte, por ejemplo, no sé, el robo de cilindros de gas, de cañería, que ese tipo de cosas se dan a diario. Están pero oculta. La gente lamentablemente no lo denuncia. Exacto, porque entonces, dicen el trámite es largo, claro. No va a pasar nada, pero es que hay que realizarlo, porque al final exacto. Ellos saben todas las técnicas, saben que no sí. Se va a denunciar. Probablemente, claro, lo que yo por lo menos siempre digo en distintas reuniones donde participo con la gente, probablemente o legalmente no llegue a un buen puerto esa denuncia. Pero sí, lo que sirve para nosotros como carabineros es poder tener el conocimiento de qué es lo que está pasando en la realidad en la comuna. Exactamente. Y nosotros en base a eso movemos nuestros carabineros, ¿cierto? Movemos todos nuestros recursos a los lugares donde efectivamente tenemos conocimiento de que están ocurriendo más hechos delictuales. Esa es la forma de trabajar hoy en día por parte nuestra, por lo menos. Trabajar en base a la estadística dura, en el sentido de que si en cierto sector hay más delitos que en otro, es a ese sector donde vamos a atacar. En ese sector donde vamos a enviar más recursos, pero si no tenemos el conocimiento de qué es lo que estaba sucediendo, para nosotros no están ocurriendo los delitos. Así es, ese es el tema. Capitán, bueno, no sé si hay otra pregunta para que vamos cerrando el tema. Yo finalmente, capitán, darle las gracias por asistir hoy día, por acompañarnos. Yo sé que ustedes hacen la pega, pero nuevamente reiterarle el llamado y la solicitud, me voy a sumar a las palabras de la concejala Vega, ojalá poder tener un poquito más de rondas durante el día en la población, sería interesante. En la medida que ustedes puedan, sé que estamos muy acotados hoy día con el personal, tenemos sí. Un carro que ni siquiera es de Panquehue, es de San Felipe, ¿ya? No, es de Panquehue. Ah, es nuevo ya, ok, sí. Llegó para quedarse entonces. Bueno, estamos a la espera, por lo que hablábamos ese día en la cuenta pública también de Carabineros, el mayor Guzmán nos decía que estamos en la parte final ya de los traspasos del dinero para la construcción de la tenencia para Panquehue, sí. Que eso sin duda alguna nos va a ayudar muchísimo con la seguridad, porque llega más contingente, nos debieran llegar, entiendo, entre dos o tres vehículos nuevos vienen con este proyecto. Y que, bueno, yo espero de aquí a, no sé, septiembre, octubre ya estemos con la firma para que partamos ya con los trabajos de la tenencia de la comuna de Panquehue. Nosotros como municipio hemos cumplido con lo acordado con el general Jofré, buscamos un espacio, ¿cierto?, para instalar a los funcionarios, y bueno, y solamente falta que se traspase el dinero para que ustedes puedan licitar. Sí, va eso. Bastante avanzado el proyecto, así que sí, va bien. Importante. Concejal Zamora. Alcalde, buenos días, capitán. Tengo entendido que ahí en la comuna de Yayay hay un plan que usted maneja, que le entregan información a los vecinos que andan en un furgón. No me acuerdo el nombre del plan específicamente. Los comunitarios.
Solicitar eso, capitán, sería posible para la comuna, para la feria, alcalde, ¿no sería malo entregar información? Sí, pueden hacer la solicitud. Nosotros tenemos la patrulla de organizaciones comunitarias que es de San Felipe. La de Yayay es aparte. Ah, ya. Yayay se preocupa de Yayay Catemo y San Felipe, la organización comunitaria de San Felipe se preocupa de todos los destacamentos. Panquehue, Curimón, todo el resto de destacamentos es la de San Felipe. Entonces, cualquier requerimiento que lo pueden canalizar a través del retén, o directamente a su... El año pasado se hizo, me parece, ¿eh? Se hizo algo en la Pirca, que estuvo, y dio muy buen resultado. Lo vamos a pedir nuevamente, que tenemos, como lo dice el concejal Zamora, tenemos feria los días sábados en la Pirca, podemos hacer algo ahí. Viene la Expo ahora, entiendo, el 9 y el 8, que va mucha gente, también los podríamos hacer ahí en los campos. La única solicitud que puedo hacer ahí en el sentido de que sean estas invitaciones sean con anticipación, porque la organización comunitaria de San Felipe tiene mucha agenda ocupada, así que, pero le hacemos el espacio, así que no hay ningún problema. Ok, lo vamos a hacer con tiempo, capitán. Y lo último que quería, estamos trabajando ahí con el comisario de la unidad en un plan de poder incrementar los patrullajes y incrementar la cantidad de personal en distintos horarios, ¿cierto? En las distintas comunas que mantenemos como provincia de San Felipe. Entonces, estamos readecuando a nuestra gente, principalmente de San Felipe, para ir reforzando las distintas comunas, ya sea con moto, con bicicleta. Estamos trabajando en eso, estamos armando ahí un proyecto bastante importante. Sí, ahí que lo vamos a llevar a cabo. El mayor en la cuenta pública también dio cuenta de eso, de que prontamente vamos a estar con algunas motos dando vuelta en Panquehue, con bicicleta, y me parece bien porque la idea es que ellos también puedan pasar por el parque. Obviamente cuando ven el carro pasando por la ruta tienen tiempo para arrancar, pero si ven la moto, si ven la bicicleta. Estamos trabajando en eso, así que ya prontamente vamos a implementar. Gracias, capitán. Concejal Holguín. Sí, capitán, a propósito de eso que usted acaba de comentar, ¿eso involucra mayor control o solamente ronda? No, control, prevención, el acercamiento con la comunidad. Ya. Involucra un complejo escenario. Sí, porque yo sé que hay controles carreteros, eso es súper bueno. Pero, por ejemplo, lo que... explíqueme, porque hay cosas que uno, obviamente, ustedes manejan sus códigos y sus procedimientos como corresponden. Pero lo que uno ve, por ejemplo, en Santiago, y hay que los matinales festinan harto con eso, están toda la mañana porque ahorran plata ahí, ¿ya? Los matinales. Pero eso es súper efectivo porque la verdad es que la droga se transporta no telemáticamente, sino que se transporta en vehículos. Sí. Entonces, eso es súper importante. Es súper importante. Lo que estamos trabajando nosotros es en base a eso, en base a incrementar las fiscalizaciones, la presencia y la cercanía con la gente, como le decía. Y si es necesario, en base a cualquier información que vayamos obteniendo, incrementar los controles vehiculares en ciertos puntos se va a realizar sin ningún problema. Ya, perfecto. Gracias, capitán. Gracias, alcalde. Gracias al capitán ahí por acompañarnos hoy día. También gracias al judicial Hidalgo ahí del retén Panquehue por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, vivienda. Hasta luego, capitán. Muchas gracias. Chao, judicial. Muchas gracias. Ya, vamos a continuar entonces, Juan Marcelo Valla. Vamos a dar paso también a vivienda, a la exposición del Departamento de Vivienda Municipal de la comuna. Ahí la señora Elvira, don Jaime Tolosa, Cristina Orellana también, que ve la parte social de nuestra oficina de la vivienda. ¿Tienen que proyectar, Jaime? ¿No? ¿Ya? ¿Ok? Okay. Junta la puerta. Bien. Buenos días. Bien, sigamos con el consejo entonces. Como estaba en tabla y según lo solicitado por algunos concejales y concejalas, un par de consejos atrás, el equipo de vivienda también de la municipalidad nos acompañó hoy día, encabezado por Elvira Ahumada, ¿cierto? Por Cristina Orellana, que es la parte social, y
don Jaime Tolosa, quien es el arquitecto que trabaja y hace bastante tiempo con nosotros. Bueno, ya hemos trabajado con el Escorial, ¿cierto? Y hoy día estamos trabajando lo que tiene que ver con la ribera del río 1 y 2. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Venimos bien acompañados hoy día. Sí, veo que viene con todo el contingente allá. Sí, hasta la constructora viene, me parece bien. Sí, la idea es, lo que nos explicó la señora Elvira, era poder explicarle en el estado en que están un poco los dos grandes proyectos y hacerle rápidamente como un refresh de toda la información. Salvo que haya otra duda, pero eso es sí, principalmente. A ver, lo que pasa es que usted sabe que con el tema de vivienda siempre hay mucho rumor, ¿cierto? Sí. Se hablan muchas cosas. Y nosotros, yo se lo he dicho también acá a los concejales y a la gente que nos ve, que nos escucha, que nosotros no vamos a hacer reuniones todas las semanas ni todos los meses por la ribera Río 1 y 2, porque si vamos a estar contando lo mismo, yo prefiero mejor que tener, cuando tengamos noticias, ¿cierto?, que nos podamos reunir, y fue lo que hicimos hace un par de semanas atrás, sí, hace unos dos meses atrás, ¿cierto?, que se le dieron buenas noticias a los vecinos. Obviamente siempre van a haber personas que van a echar a correr rumores, que son muchas veces malintencionados, ¿cierto? Por eso fue muy bueno que nos acompañen hoy día, para que vamos despejando dudas y también para que nuestros concejales, para que nuestras concejalas sepan en qué están, cuál es el estado de avance, ¿cierto?, de los proyectos de las poblaciones. Concejala, sí, Osandón, alcalde, parto con usted. Hola, buenos días a todos. Además, una de las importancias también es saber, ya que hoy en día, con respecto a las lluvias que hubieron, tenemos el caso de otros lugares donde quedaban cerca de esteros, acá donde se estaba queriendo hacer este proyecto, está cerca del río, además. Entonces, me gustaría saber digamos, expliquen bien el estudio técnico del terreno que llegó, porque nosotros en grandes ámbitos no estuvo bien el estudio técnico del terreno, pero no sé, más ámbito general, en ámbitos generales es solo eso. Me hubiese gustado, eso sí, una presentación en PowerPoint, porque la idea es que todos los vecinos estén informados y puedan ir viendo las características de cómo va a ser la casa, la dimensión del terreno, cuánta distancia hay desde la villa hacia el río, por ejemplo, ese tipo de dudas. Así que eso quería... Antes de darle el paso a Jaime, la lluvia grande, la crecida del río, que fue el 23 de junio, julio, ¿fue o no? ¿Junio, julio? Que el río, cierto, creció y que volvió a los de los años 80, no pasó para este lado de la carretera. O sea, si hubo algo bueno de la carretera, si hay algo que sirve hoy día la carretera, es que el río no pasa a este lado. Eso quedó claro con esta crecida grande que tuvo el río, para darle toda la seguridad al mundo a la gente que está postulando, ¿cierto?, las casas ahí de la ribera del río 1 y 2. Y lo último, para darle el pase a don Jaime, este alcalde no va a engañar a la gente. Yo y este consejo municipal tampoco lo va a engañar. Porque si nosotros vemos y creemos que el terreno no está apto para construir, bueno, lamentablemente vamos a tener que buscar otro espacio. Pero que no pase lo que ya ocurrió años atrás, que se le engañó a la gente con el sitio que está apto para construcción y que finalmente hoy día estamos pagando los platos rotos nosotros, que las casas se nos están cayendo, que el serbio, cierto, va a tener que echar mano al bolsillo nuevamente para poder ver la vivienda de los vecinos. ¿Ya? Don Jaime. Concejala, tomando lo que usted dice, nosotros tenemos una presentación, la que le hicimos recién a los vecinos, así que en ese sentido no hay ningún problema. A través de la señora Elvira se la hacemos llegar a todos, porque está tanto el loteo, el tipo de casa, el tipo de vivienda, los metros cuadrados, así que en ese sentido ningún problema está, así que no es muy simple hacerla llegar. En el tema... Perdón, don Jaime, perdón. Yo sé a lo que apunta mi colega concejala, que los dos queríamos una presentación para que ustedes nos explicaran in situ. No una presentación que nos llegue al correo y que nosotros miremos y tratemos de explicar, sino que queríamos que la señora Elvira, como encargada de vivienda, nos explicara todo el proyecto. ¿Hoy día se puede hacer? ¿Ahora? Sí, puedo. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo ahora? Me voy a demorar más en armarla, pero es que está todo lo antecedente. Nosotros fuimos explicando por plano, por loteo, por tema. Entonces prefiero armársela y si quieren vuelvo, no tengo ningún problema. O lo dejamos para el próximo martes 5. Porque yo creo que está bien lo que plantea. Yo entiendo que quiere ver el general y entrar al pequeño. Yo prefiero armarla correctamente. Además, estamos en vivo para los vecinos y para ellos es súper importante. ¿Lo presentamos el 5, Jaime? ¿Le parece? Sí, ningún problema.
El 5, martes 5, ningún el problema. Próximo martes. Ningún problema. Ya, para que la gente también esté. Sí, y ahí comparto, comparto con las concejalas, que creo que sí. Es importante que los vecinos también vean, sí. Aunque ya estuvieron ahí en la reunión ellos. Ellos vieron lo que se va a construir. No, y además, un poco también para nosotros, el 5 es buena fecha porque nosotros tenemos como una carta GAN de seguimiento, de hitos de seguimiento. Primero voy a hablar de Rivera, después hablo de Escolar. Yeah. ¿Okay? En Rivera, nosotros tenemos que ingresar subdivisión, ingresar cambio de uso de suelo al SAG, ingresar cambio de uso de suelo al MIMBU, ingresar anteproyecto a la dirección de obra. Todos esos proyectos hoy día están terminados. Entonces están para... yo tengo que traérselo para firme al alcalde. El alcalde sacó un convenio con el director de Servio para que el director de Servio le diera un poder para representarlo y poder acelerar la firma. Entonces, en ese sentido, todos los expedientes están trabajados. Se modificó el loteo, se modificaron las casas, ¿ya? Estamos trabajando con una casa que es semi-industrializada, de un sistema de hormigón armado que es mucho más sólido que lo normal. También tenemos una presentación hecha por el sistema, así que también se las voy a presentar ese día para que ustedes lo conozcan. Y en paralelo, además, hemos avanzado en distintas reuniones con el director de Servio para poder acelerar el proceso de aprobación del proyecto. Lo que nos plantearon en un principio era ingresar por el Servio San Felipe, y Servio San Felipe tiene un sistema muy lento de ir con una reunión mensual, otra reunión mensual, y nosotros no podemos esperar una reunión mensual para ir pasando paso a paso. Entonces, lo que se coordinó con el nuevo director es que se va todo a Servio Valparaíso, y de Servio Valparaíso se hace la reunión, se coordinan las dos reuniones y se aprueban los proyectos. Entonces, en ese sentido, como que ha ido en avance. Terminado el loteo, terminada la arquitectura, nosotros contratamos la mecánica de suelo. La mecánica de suelo principalmente nos dice dos cosas. ¿Cuál es la resistencia del terreno? ¿Hasta cuánto puedo fundar? ¿Y qué me encuentro con el terreno? Se hicieron una cantidad enorme de calicatas que se van sacando y se ensayaron. El informe es bueno. El terreno, siendo, sabemos lo que tiene, sabemos lo que es, sabemos la resistencia que da. Obviamente hay agua, sabemos que las napas acá son claro. Están, son ¿ya? Pero obviamente también tenemos que hacer un manejo del canal, tenemos que modificar el canal que está atrás, en ese sentido como que ya sabemos técnicamente lo que debemos hacer, y desde que se nos entregó la mecánica de suelo, nosotros iniciamos el proceso de especialidades, y en el proceso de especialidades hoy día tenemos las ingenierías terminadas, estamos esperando la memoria de la ingeniería. Tenemos ya las prefactibilidades de lo que son los proyectos eléctricos, agua potable y alcantarillado, y ahí necesitamos ahora reunión con el municipio, porque tenemos que resolver el tema del alcantarillado en conjunto con el municipio. El especialista nos dice hoy día que es más fácil ampliar la planta elevadora que hacer una nueva planta elevadora, pero eso tenemos que coordinarlo. Sabemos que en el tema del agua hay que agrandar el área de almacenaje del agua, entonces también tenemos que coordinarlo con el APR. Entonces, ese es el proceso. Ahora, para la aprobación del proyecto Servio, yo no tengo que tener resueltas hoy las especialidades, las tengo que tener resueltas con el permiso. Por lo tanto, tengo un tiempo todavía. Entre que nosotros presentamos, subimos y aprueban los subsidios, tenemos un periodo más o menos de 3-4 meses todavía para poder coordinar ese tipo de especialidades. Pero lo que sí no puedo no tener eran loteo, arquitectura e ingeniería. Eso sí o sí lo tengo que tener, y eso, como le digo, ya no tenemos hoy día terminado, por lo tanto estamos en proceso de ingreso. Y otra cosa impositiva hoy día es que con el nuevo plan de emergencia habitacional que aprobó el Ministerio de la Vivienda, facultó a los directores de obra a poder aprobar proyectos condicionados. Entonces hoy día nosotros podemos aprobar un anteproyecto condicionado al cambio de suelo, condicionado a que esté el tema sanitario resuelto. Y eso faculta para que nosotros podamos seguir avanzando en aprobar estos proyectos. Ese es un poco como el estado de avance de Rivera del Río. Otro tema importante, hicimos obviamente la reunión con todos los vecinos para exponerle el proyecto, y agendamos la semana antepasada una reunión especial con las 15 familias que tienen personas con alguna deficiencia o discapacidad. ¿Por qué? Porque ahí nosotros diseñamos una casa especial. Todas las viviendas son de dos pisos, salvo la de ellos, que es de un piso, pero ahí nosotros nos detenemos en hablar uno con uno para ver cuál es su condición. Entonces hay algunos que tienen problemas de movilidad, hay otros que no tienen problemas de movilidad, y ahí nosotros vamos como orientando en cómo distribuirlos de alguna forma. O sea, es un poco lo que se hizo la semana pasada. Tomamos nota de las 15 familias. Por otro lado, socialmente sabemos que tienen todos actualizados sus fichas de
de discapacidad, lo cual también es importante para la postulación, y estamos como en ese proceso. Tenemos un preacuerdo con el director de Servio, porque queremos ver la posibilidad de hacer una casa piloto antes del inicio de las obras. Y esa casa piloto, la idea es que para que la gente pueda entender cuál es la materialidad y cómo va a ser construida su casa. Desde mi punto de vista, y esto es una apreciación técnica, la calidad es mejor que Escorial. Entonces tiene un grado que no es menor para la familia, porque viene con un tema de resistencia al fuego, de resistencia térmica, que le da ventajas comparativas a la casa. Hemos mantenido el criterio que lo descubrimos o lo trabajamos desde pandemia, que es una casa de dos pisos para poder darle la mayor cantidad de patio a la familia. Entonces, en ese sentido también es como importante en cuanto al diseño. Eso es en general Riviera del Río. Como yo le digo, yo prefiero prepararle una buena presentación con todo lo que le contaba para que gráficamente se entienda, sí, y se vea. Don Jaime, los plazos, usted hablaba recién la casa piloto, que yo se lo había también comentado a los concejales acá. ¿Cuándo piensan ustedes que pueden partir ya los trabajos? ¿Cuándo nosotros deberíamos ingresar en septiembre SAC Mimbu, okay, ya octubre Servio, ya, y ingresado a Servio se programa piloto, porque tenemos que sacar un visto bueno interno de Servio primero. O sea, estas casas podrían partir los trabajos los primeros meses del próximo año. Sí, porque en noviembre se supone que es el proceso de postulación, que es la idea y la meta nuestra de llegar a noviembre al proceso de postulación, y entre que se otorguen los subsidios, el mejor escenario es partir en marzo. Ese es como lo que creemos nosotros. Salvo que el director haga un llamado especial y acelere. Antes. Pero la lógica es la que yo le estoy diciendo. Y si es santo, usted ya tiene gran parte de la pega hecha. Sí, sí. Y hemos tenido, bueno, en este caso, la empresa también, porque todas estas especialidades se van trabajando en concurso con la empresa para poder traer un presupuesto. Y en ese presupuesto también hemos tenido relaciones, porque no saca nada con mostrarle un proyecto bonito si después no lo podemos financiar. Entonces, ese es un poco el trabajo que hemos hecho en estos últimos tres meses, que han sido bien, bien intensos. ¿Dudas, consultas? Bueno, yo quería saber eso, como el tema de la carta Gantt que tienen ya, digamos, que ya usted más o menos grandes rasgos nos dice que en noviembre estaría la postulación para quizás, claro, ya porque en noviembre se abre el periodo de postulación, o sea, se abre y yo tengo que cerrar a noviembre para que en noviembre ingrese el proceso. Ya. Y ahí tenemos que tener toda la familia arriba, todos los proyectos aprobados, y ahí estamos a full para llegar a noviembre. Ya, eso. Algo importantísimo. Apoyos para nosotros importantes, de ustedes. Cuando ingresemos a SAC vamos a necesitar apoyo, porque SAC está muy lento, esto es a nivel país, no es de acá, y ahí cualquier llamada al SAC ayuda. Por supuesto que lo vamos a hacer. Eso sí o sí es verdad. No, yo quería hacerle el llamado también a los vecinos y a las vecinas que son parte de estas dos poblaciones, ¿cierto?, de la Ribera 1 y 2, son 270 viviendas, 276 vecinos, entonces, decirles que no saquen la plata. Yo eso los dije el otro día cuando tuvimos acá la reunión, que sé que estamos viviendo tiempos realmente complicados en la parte económica del país, pero la vivienda hoy día es lo más importante. Uno cuando es joven, cuando es cabro, el papá a uno siempre le dice, lo primero que tienes que hacer es tener tu casa. Y si usted hoy día, vecino o vecina que nos está viendo, que nos está escuchando, está en el comité, no saque la plata. Creo que es un esfuerzo tremendo el que ustedes han hecho de juntar el dinero para poder postular, y es un acuerdo que tienen ustedes también los vecinos y las vecinas. Hay un acuerdo de ustedes que el que saque la plata se va para fuera del comité al tiro, en forma automática, porque ya han llegado varios vecinos a decirme que están fuera del comité. Sí, pero sacaron la plata. Hay un acuerdo que tomaron ustedes en una asamblea. Por lo tanto, yo les vuelvo a reiterar, les digo lo mismo que les dije el otro día: no saquen la plata, porque están a un paso hoy día de poder tener una casa propia. Ahí la señora Elvira está todos los días revisando los estados de cuenta de las vecinas, ¿cierto? Y traten de no sacar el dinero, ¿verdad? Si están complicados, no sé, pucha, vean, hablen con sus familiares, pero la verdad que estamos muy cerca de poder cumplir el tema de este comité con las viviendas. Y si de aquí a cuando se postule hay gente que no tiene plata, nos vamos a ir todos para atrás. O sea, esto, todo lo ganado hoy día no sirve de nada. ¿Ya? Creo que es súper importante ese llamado que se le puede hacer a los vecinos, sí, y a las vecinas. ¿Y me pasó a Escorial? Sí, don Jaime, ¿sí? Escorial, sí. En Escorial hoy día hay un 48% de avance de la obra,
¿ya? Bueno, ustedes al pasar se dan cuenta que están todas las casas techadas, porque cambia radicalmente la imagen del proyecto. ¿Qué es importante? Porque si bien es cierto, uno dice, con todos los retrasos que ha tenido la obra, tener un 45-48% de avance, que es lo que se maneja hoy día, la partida de pavimentación y urbanización equivale a casi un 30%. Entonces, la partida es muy fuerte. Entonces, lo que se está programando, y un poco hemos programado con la empresa, si ustedes se recuerdan, aquí faltaba la asignación directa que suplía los recursos para poder terminar el proyecto. Bueno, esa asignación directa se terminó de trabajo cuando se hizo el cambio del supervisor de Servio. Se trabajó tanto con la empresa como con la entidad de vivienda. Se cerró ese proyecto, se entregó y se mandó a Servio Valparaíso. De Servio Valparaíso se hicieron observaciones, se respondieron inmediatamente. Fue muy rápido el proceso. Desde el cambio de supervisor nos demoramos un mes aproximadamente en cerrar el proceso. Y de ahí, lo que corresponde ahora, entiendo, alcalde, que le sacaron unas firmas, porque una de las observaciones es que faltaba una firma del alcalde, que era la parte formal, pero de la parte no formal, que son los de fondo, que eran unos calces efectivamente en las ubicaciones, se cerró, se terminó, se entregó en Valparaíso, se asignó una persona especial para atender la asignación directa. Esa asignación directa tiene que ir a Santiago y de Santiago volver aprobado. Ahora, positivo para nosotros es que los recursos están aprobados por Santiago, por lo tanto están reservados ya para Servio Valparaíso y no hay que ir a pelear el fondo ya existe. Eso es muy positivo, hoy día es administrativo en el sentido de tener que cerrar. En base a eso, en base a esa decisión, que ya la conocemos, que la sabemos, la empresa también hizo un proceso, porque nosotros, la empresa, la plata que existía del proyecto se acabó en mayo, ¿ya? Entonces, junio, julio, agosto, en teoría no existe plata del proyecto y hay que esperar esta asignación. ¿Qué es lo que hizo la nueva entrada del supervisor? Primero le pedimos los subsidios a los vecinos, entonces y los ahorros, en este caso, se trajeron los ahorros para poder generar un estado de pago y con eso se ganó otro mes. Y además se hizo como literalmente un raspado a la olla, que empezó a ver todo lo que quedó pendiente, que galeta garantía, cosas por este lado, y se pudo generar un segundo estado de pago. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue ralentizar un poquito la obra para poder estirar con este proceso mientras se espera la D. Pero cuando ya se nos avisó hace 3 semanas atrás que los fondos estaban disponibles, que hoy día ya estaban los temas en poder de Servio Valparaíso y que se van a Santiago, ahí la empresa tomó una decisión que siguió y avanzó con la obra y hoy día está corriendo el riesgo de ellos, por decirlo de alguna forma, y activó la parte de urbanización, activó el tema de solera, terminó de techar, que a nosotros nos faltaba un porcentaje para techar, pero como sabíamos que venían las lluvias, se terminó de techar y eso protegió las casas, que fue una muy buena decisión para mi entender. Se trabajó también con el tema de todo lo que son las ventanas para dejarlas instaladas. Y en este minuto lo que estamos haciendo es una planificación ahora ya vivienda con los vecinos para una visita ya que les corresponde a terreno, que seguramente va a ser o antes o después del 18 para que ellos vean el estado de las casas. Entonces, en ese sentido ya se lanza. Nosotros conversábamos recién con Víctor que en fines de septiembre deberíamos estar iniciando las pavimentaciones, soleras, ese tipo de cosas. Está terminado todo lo que es agua potable, está terminado todo lo que es alcantarillado, están ya instalados toda la red para incendios, grifos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, son cosas que no se ven, pero que nosotros hemos ido trabajando en este minuto. Entonces, el escenario es positivo porque lo que pensamos que se nos iba a ralentizar 6 meses, se transformaron en 2 meses, ¿ya? Y hoy día le dimos de nuevo un pie. Entonces, es un poco la jugada. Disculpe, consulte, ¿cuánto se estima en tiempo, los plazos, digamos? Mira, en teoría, por contrato, nosotros deberíamos salir entre abril y mayo del próximo año, ¿ya? Nadie quiere salir en abril y mayo del próximo año, y la idea es acelerarlo. El tema está en que para poder cerrar necesitamos inyección de recursos, y la inyección de recursos viene asociada a la D. Y lo que hoy día está haciendo la empresa es acelerar recursos, cosa que esa D se llegue y se cobre, y así no tener que esperar para partir. Cada mes que ganamos son meses que vamos acelerando. Si tú me preguntas, hoy día hemos ganado 3 meses. Esa es mi percepción. Si yo espero salir, ojalá en febrero. Sí,
Ese es mi... Yo tengo otra pregunta, no sé si es para usted o es para la constructora. Quería saber qué tipo de impermeabilizante se está utilizando, ya que muchos vecinos me llamaron para preguntarme, porque hay un nivel hasta donde llegó, entre comillas, como el agua, con la lluvia, el asunto, cerca de la ventana. Entonces todo eso se ve como húmedo, se ve como húmedo. Ya. Y en la misma pregunta igual, si se ha revisado el proyecto de pavimento alrededor de la vivienda, como para que esto no vuelva, no sé si no vuelva a suceder por los hongos, por la humedad que después pueda aflorar en las casas. A ver, hay dos respuestas a su consulta, ¿ya? El primero, la casa tiene una, en cada bajada de agua lluvia tiene un pequeño tren, ¿ya? Yeah. Por lo tanto, eso suple de alguna forma la solicitud. Pero lo más importante es que hoy día nosotros tenemos que esperar que seque la vivienda después de la lluvia, porque la vivienda se entrega pintada, ¿ya? Y de alguna forma la pintura es la que te sella el hormigón, pero no puedes pintar hoy día porque está húmedo, ¿ya? Entonces es muy simple en ese sentido. Ahora, lo bueno es que como es una casa de hormigón armado, está seca y reviste, por lo tanto no va a tener ningún inconveniente. Y una de las ventajas que tiene el hormigón, esto es muy técnico, que tú lo puedes buscar en la norma chilena del hormigón, te dice que efectivamente mientras más dura o mientras más tiempo pasa el hormigón, el hormigón se va transformando como una especie de piedra. Entonces se pone más sólido. Entonces en ese sentido, para nosotros es una buena solución, distinto si tuviéramos tabiquería o cosas como ese estilo, que no los tenemos. Ahora, en los proyectos de pavimentación y de aguas lluvias están todos resueltos. Así que hoy día, en este sentido, va todo a un sistema de dren y ese sistema de dren se canaliza y bota al canal que está atrás. Por lo tanto, todo el condominio toma las aguas, las canaliza, las induce y las lleva hacia el canal que está atrás. Y además, otra cosa que también se hizo con la modificación del proyecto de pavimentación y con la modificación de la asignación directa que pedimos, es que en el caso de las casas que quedan como casa con casa, cuando quedan los patios topándose, se hizo una nivelación de esos patios, cosa que las aguas boten hacia la calle y no hacia el vecino. Entonces, porque tú tenías el suelo natural que iba bajando hacia el río, por decirlo de alguna forma, pero hoy día cuando está nivelada, bota hacia el pasaje y bota hacia el pasaje. Y quiere un muro de contención pequeñito atrás que reflejó la casa. Entonces, esas son un poco las medidas que se tomaron en su minuto, así que están como contempladas. Ya, ok. Muchas gracias. Yo tengo otra consulta. Dado lo que hemos visto en el último tiempo respecto a este evento climático, ya, uno siempre tiene que pensar en el futuro, ¿no? Estoy de acuerdo. Las características del terreno es que es embajada. Sí. ¿Cierto? Entonces, evidentemente, las aguas lluvia van a ir hacia el norte. Entonces, ¿Está contemplada una evacuación de agua lluvia? En los dos proyectos están contempladas la evacuación de agua lluvia y ya están efectivamente en bajada hacia el norte y los canales están al norte. Ya. O sea, eso es así en la realidad hoy día. En los dos proyectos, en tanto en el Escorial como en el Ribera del Río. Ya, perfecto. Ya. Y de hecho, tanto en el Escorial hay un canal atrás que pasa por detrás de los mandarinos que toma efectivamente el agua lluvia y la desagua en ese canal. Y en el caso del Ribera del Río, hay dos canales que están al final, al costado de la carretera, y nosotros estamos haciendo una modificación de un canal para tomar toda la agua lluvia y bajarla en ese canal. Eso también lo vimos. Y lo otro que sí hemos, bueno, ahí con el alcalde y con la señora Elvira, para los días de las grandes lluvias, digamos, fue monitorear inmediatamente qué pasaba. Porque, y yo creo que eso fue lo bueno de dividir el proyecto en dos. Nosotros sabíamos que, obviamente, tienes un riesgo, y sabíamos la historia que te dicen los hidráulicos de los riesgos, pero la carretera alteró el curso. Entonces, al revisar las mecánicas de suelos, te dicen dónde está la floración de agua, qué es lo que tienes de agua. Pero por otro lado, también no sabíamos cómo se iba a comportar el canal que pasa por el medio y que está consolidado hoy día como una avenida que se llama el canal en el plano regulador proyectado. Entonces, en ese sentido, nosotros lo tomamos como dentro del área verde del proyecto y también tenemos que hacer un mejoramiento del canal que está al centro para encauzarlo. Eso también es parte de lo que hemos ido viendo. O sea, estamos preocupados. Lo bueno es que efectivamente no subió, no creció, no se inundó. Hay que limpiar mucho, sí. Eso es lo que nosotros vemos y que un poco nos preocupa en los presupuestos, pero no lo vemos hoy día como un factor de riesgo.
Muchas gracias. Bien, más dudas, consultas, para que vamos cerrando la presentación de vivienda con el compromiso de que el próximo 5 ¿sí? nos van a, el próximo martes, nos proyecta cierto el tema de las viviendas para que los vecinos también vayan viendo en pantalla lo que se va a construir. ¿Algo más? ¿No? No. Oye, don Jaime, muchas gracias, señora Elvira. Amigos, gracias. Muchas gracias, don Víctor, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hasta luego, muchas gracias. Bien, sigamos con el consejo entonces. Bueno, nos acompaña una agrupación de salud mental en adolescentes que son vecinos de la comuna de Panquehue, ¿cierto? que se han reunido en torno al tema del trastorno que sufre hoy día la salud mental de nuestros adolescentes, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Sabemos que estos tiempos, pandemia y pospandemia, han sido complicados en muchos casos, ¿cierto?, para muchas familias de nuestra comuna, y no solamente de Panquehue, sino que también a nivel país, y que pasa un poco visualiza mucho muchas veces, porque bueno, pasa un poco oculto, está un poco escondido el tema. Y bueno, hay un... Este grupo de vecinos, ¿cierto? Ellos pidieron venir al consejo porque quieren exponer lo que pasa hoy día en la comuna de Panquehue, porque no es menor. O sea, hay muchos casos, ¿cierto?, de niños que tienen problemas con la salud mental, que son jóvenes, que son niños de nuestra comuna. Nosotros, tal vez, yo como alcalde hoy día tengo el acceso con los colegios de la comuna, claro, y sé un poco más de
de más cerca, ¿cierto?, lo que está pasando, porque está el contacto con los directores. Pero tal vez los vecinos que nos ven, que nos escuchan, no visualizan tal vez lo que está ocurriendo realmente con jóvenes de Panquehue. Así que bueno, los voy a dejar a ustedes que se presenten. Están con micrófono, ¿cierto, Oscar? Sí. Ahí. Vamos. Buenos días. ¿Está sonando? Ya, ok. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa Vergara. Soy mamá de Isidora Arriagada. Ella hoy día tiene 16 años, tiene un trastorno de salud mental, depresión severa. A medida que vayamos ahondando la presentación, les vamos a ir contando qué ha pasado con ella y con nuestras hijas. Hoy día nos acompaña acá mi esposo, Danilo Arriagada, quien en un momento más va a hacer una presentación para mostrarles a ustedes. Cecilia Pérez, que es mamá de Camila, y Amanda Reyes, que es mamá de Sofía. Todas nuestras hijas hoy día han presentado problemas de salud mental en distintos ámbitos. Llevamos mucho tiempo en tratamiento con ellas. Hemos tenido que recurrir, lamentablemente, a la atención particular. Quiero contarles también cómo nos unimos nosotros en esto. Esto partió, por lo menos con mi hija, desde hace más de 2 años. Ha sido un periodo muy complicado, muy fuerte, muy duro. En compañía. Afortunadamente nos encontramos con una profesional que nos ha ayudado mucho, una psicóloga, que más adelante también ella mandó un video para que ustedes también puedan apreciar. Nos encontramos también en el camino con personas como Amanda, como Cecilia, y eso nos ha permitido reunirnos y formar una agrupación, como dice Amanda, y nos ha permitido también compartir ideas, compartir nuestras experiencias, y también nos hemos dado cuenta de que en esta lucha no estamos solas. Hay mucha gente como nosotros, hay muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes que hoy día están pasando por problemas y trastornos de salud mental. Nosotros hoy día quisimos venir para sensibilizar el tema, para que ustedes también lo visualicen. Si bien es cierto, la salud mental y los trastornos no se ven, no son como un dolor de cabeza. Yo hoy día me tomo un paracetamol y se me va a pasar el dolor de cabeza. Lamentablemente, los problemas de salud mental son problemas que se arrastran por años. A veces no son visualizados por las familias y lamentablemente a veces terminan muy mal en los jóvenes. No sé si las niñas quieren... Bueno, el tema es, aparte de sensibilizarlos, es llevarlo a trabajar en conjunto con ustedes y que nos puedan aceptar, porque la verdad, como dice Rosita, nos tocó, estamos con un problema de déficit al debe como país. Yo creo que la salud mental en nuestro país no está bien tratada, porque falta cuerpo humano, faltan profesionales. En todas partes, no es solo en San Felipe, Viña. De hecho, yo me encontré con una experiencia en Viña que no tiene COSAM. El Gustavo Frique no tiene área de salud. Y yo hablé directamente con un psicólogo y una doctora de salud mental y me dijeron simplemente que los recursos que ellos le habían asignado lo priorizaron por infraestructura y para otra área que no era salud mental.
Por lo cual, yo a mi hija la tengo estudiando en la Dolce Gabbana de Derecho Segundo Año. El único motivo que mi hija tiene en pie en su universidad, su carrera. Ella fue diagnosticada por bipolaridad. Trastorno de la personalidad limítrofe narciso. La tengo con profesionales particulares. Psiquiatra, cada 15 días, una vez al mes. Que no es barata, usted sabe que la salud mental particular no es barata. La tengo con psicólogo toda la semana. La tengo con nutricionista por trastorno alimenticio. Por lo mismo. Y la tengo con terapeuta ocupacional. O sea, estamos hablando de un índice muy alto en costos. Para mi familia. Que gracias a Dios y gracias a mi marido lo podemos solventar. Pero en nuestro país no toda la gente puede solventar. Yo creo que somos los menos en este país que podemos darnos ese lujo. Y discúlpame que me alargue un poquito, pero yo creo, chiquillo y alcalde, que si nosotros vinimos acá es para pedir ayuda, para pedir soporte. Nosotros no venimos en blanco, contamos con profesionales. De hecho, ya tenemos dos asistentes sociales, que es Luis Cabrera, mi marido, y es Luis Arriagada, el marido de Rosita. Tenemos gente que está con nosotros, tenemos alumnos en práctica de la Universidad de Valparaíso, salud mental, salud medicina general, enfermería. Entonces, la verdad, y me estoy adelantando, pero yo creo que nosotros necesitamos un espacio físico, necesitamos el apoyo de ustedes, los votos de ustedes, necesitamos el apoyo de nuestro alcalde, porque yo voto acá, independiente que viva en San Felipe, yo funciono acá. Y como les digo, mi hija fue diagnosticada el 15 de enero. Mi hija fue a Italia, mi hija fue a otros países de intercambio, una chica normal. Pero ahora tengo una chica enferma, ¿ya? Que cae en crisis, y esa crisis detonan en que ella se toma todos los fármacos de una, y tengo que llevarla a desintoxicar y retomar los tratamientos. En este minuto estoy con el cuarto tratamiento en prueba, porque ustedes saben que esto, como decía Rosita, no se visualiza. Y el psiquiatra, mi hija, la tiene, ¿por qué? Porque tenía temblor en sus manos, que no le permitía escribir, no le permitía tomar una taza de té. Por lo cual ahora está, como les decía, en otro tratamiento. Y espero que este resulte y que sea el definitivo para que ella pueda vivir tranquila y no sufrir de esas crisis. Y eso es como mi experiencia personal. Y lo otro, yo soy diagnosticada por bipolaridad del año 2000. Yo estoy con tratamiento psiquiátrico, yo tomo medicamento también particular y estoy bien. Entonces, si lo ponemos en una balanza, si las personas se pueden recuperar, no al 100%, pero vamos a estar bien. ¿Ya? Eso sería. Sí, vamos a empezar entonces con la presentación que tenemos preparada para que ustedes puedan apreciar. Ok, vamos entonces a la presentación. Hola, muy buenos días, señores concejales, alcalde. ¿Se escucha bien? Sí. Estoy con mascarilla porque está empezando septiembre y estoy muy congestionado. Bueno, me toca a mí presentar la parte estadística del tema de la salud mental en los adolescentes. La información que yo voy a presentar pertenece a información de carácter oficial obtenida del Ministerio de Salud y del INE. ¿Me pueden ir a ayudar con...? Sí. ¿No? Ahí con el mouse. Ya, algunas cifras comunales. Vamos a la siguiente. ¿La siguiente? Ya.
Bueno, ustedes conocen las cifras, ¿no es cierto?, de Panquehue, una población, estos son datos del año 2022, y una población de entre 14 a 29 años del 43,5%. Ello indica, ¿no es cierto?, que casi 3.000, más de 3.000 personas en la comuna son jóvenes y están permeables a tener algún trastorno de la salud mental. La tasa de pobreza es alta comparado con el país y la pobreza multidimensional donde cabe la salud es el doble casi. ¿Ya? Por lo tanto, estamos ante un escenario, ¿no es cierto?, de una comuna que es vulnerable. Vamos con la otra. No se lo están viendo en la pantalla. No están viendo ustedes. ¿Hace un cambio, Rafael? Sí, ahí está. Entonces saludamos a la comunidad de Panquehue también. Esta agrupación de. No se lo están viendo ustedes. Están viendo la presentación. Somos una agrupación de padres y familiares de adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental. Muy buenos días. Entonces estábamos hablando de la vulnerabilidad y fíjense ustedes que el 64,1% presenta en el registro social de hogares una característica del 0 al 40%, con un total de 2.304 hogares y de los cuales 1.451 son vulnerables. Los que tengan el 40% de vulnerabilidad tiene que ver también, ¿no es cierto?, y lo veremos más adelante, con la directa relación entre la pobreza y la mala salud mental. Vamos. No. Bueno, aquí está la definición según la Organización Mundial de la Salud Mental. Y fíjense ustedes que habla de tres aspectos, físico, mental y social. Y en el social está la vulnerabilidad. Si nos reportamos al cuadro anterior. Vamos a la siguiente. Y aquí, ¿me puedo desplazar? Por favor. A este caso, alguien no tiene puntero. Si ustedes se fijan acá, estas son las cifras que pedí por transparencia al Ministerio de Salud. Porque estas cifras no están accesibles, ¿no es cierto?, a cualquier persona, sino que hay que pedirla. Y aquí, si ustedes se fijan, el cuadro, el software, ¿no es cierto?, arroja ya a Aconcagua, que son las atenciones del servicio de salud, en todas las comunas del servicio de salud de Aconcagua. Y fíjense ustedes que en el año 2019 hay un aumento notable de casos de atenciones de salud mental. Eso se debe a la pandemia, al estallido social, donde mucha gente sintió inseguridad, perdió el trabajo. Pero ya el 2020, cuando se inicia la pandemia, fíjense ustedes el aumento exponencial. Y en el año 2023 ya vamos alcanzando la cifra 2022 y recién estamos un poquito pasado de la mitad. Vamos con la siguiente. Estos son los ingresos también al servicio de salud Aconcagua. La misma tendencia, ven ustedes, y sobre todo en las mujeres. Y aquí tenemos tres casos de personas mujeres con problemas de depresión. Vamos a la siguiente. Aquí lo podemos ver por edad. Si ustedes se fijan el color amarillo de los días de los 19 años, miren, y de 20 a 24 años, y 25 y más años. Todo indica, ¿no es cierto?, que este problema no solo se está manteniendo, sino que está creciendo en las diferentes comunas. Y aquí aterrizamos Panquehue. Y Panquehue tiene la misma tendencia en la provincia, si ustedes se fijan. Los gráficos son casi iguales. Prevalencia en los casos de niños de 10 a 19 años, jóvenes.
que es el gráfico amarillo. Y aquí este gráfico es interesante porque menciona la atención por profesional. Aquí estamos en el CEFAM de Panqueo. Si ustedes se fijan, el color azulito es asistente social. El color un poco marrón, psicólogo. Fíjense ustedes que a medida que baja la atención del asistente social, yo no sé si, qué pasó aquí, si a lo mejor no había asistente social en ese FAM en ese minuto, pero son 3 años. Sube la atención de psicólogo. Y eso quiere decir, pasó algo ahí. Se necesitó atención personalizada, más que atención psicosocial. Que la atención psicosocial, no sé si ustedes saben, es una entrevista que se le hace a la persona entre el psicólogo y el asistente social. Y el asistente social, ¿no es cierto?, averigua todo el diagnóstico de la familia y el psicólogo, ¿no es cierto?, el problema que aqueja a la persona. Se hace un trabajo en conjunto, pero eso no son más de 2 reuniones. Ese es el trabajo psicosocial del CEFAM. Vamos a la siguiente. Aquí, bueno, tenemos ya las patologías y ustedes pueden ver el crecimiento de acuerdo a los años. Son todas depresiones. Moderada, leve, grave, con psicosis y depresión grave. ¿Ya? Los números son un poquito alarmantes. ¿Vamos? Y aquí tenemos en la comuna el año pasado 3 intentos de suicidio entre jóvenes. El intento de suicidio en adultos es como casi normal, pero en los jóvenes hay que poner alerta. Vamos a la siguiente. Ya, aquí yo debería poner el video, ¿cierto? Sí, ¿ya? Nadie lo prepara, un video que traemos preparado. Le vamos a dar la palabra a Cecilia. Gracias. Que un poco va a contarle de su experiencia que ha pasado con su familia, con su niña. Bueno, hola, buenos días. Estoy un poquito resfriada. Mi nombre es Cecilia Pérez. Yo soy mamá de Camila. Camila Andrade, mi hija. Bueno, yo estoy del año de que mi hija tiene 16 años, estoy con esto, y ha sido difícil, es un camino largo, ¿ya? Pero lo hemos afrontado, creo, de bastante buena forma. Mi hija ahora tiene 32 años y todavía continuamos con sus terapias, psicólogo, todo esto en forma particular, porque ni siquiera hemos intentado hacerlo a través del sistema público, porque yo no puedo esperar, la hija no puede esperar una atención, una hora que le van a dar para mañana, para pasado, no sé. Entonces, esto tiene que ser inmediato. Entonces, para eso recurrimos a lo que es la atención particular. Y aparte de la atención, son los fármacos. Eso uno lo costea del bolsillo de uno. Entonces, esto es bastante caro. Entonces, cuando Rosita y Danilo pasaron por la situación de su hija, yo ya les llevo bastante camino avanzado. Entonces, me invitaron a unirme a esto y yo dije, ya, claro, aquí estoy, porque igual nosotros como familia tenemos alguna experiencia de primas también que están en la situación y ellos afortunadamente tienen lucas para atenderse particular, porque creo que es la mejor forma más rápida. Entonces, nosotros la idea nuestra es ayudar a otros jóvenes, porque igual hemos dado cuenta que hay bastante enfermos, de la salud mental está como en un rápido avance en nuestra comuna, y sobre todo en los jóvenes. Entonces, la idea es formar esta agrupación, no sé cómo nos vamos a llamar, pero tener el apoyo de usted en cuanto a sensibilizar a los vecinos, de alguna forma, de lo que es vivir con esto. Entonces, yo quiero, ahí en el fondo van a ver, mi hija va a dar su testimonio de lo que ella ha vivido en este tiempo y
Bueno, y pedir el apoyo de ustedes, más que nada, y tratar de hacer algo más por los jóvenes. Creo que este es un tema que no se ha tratado. No se ha tratado en ninguna oportunidad. Yo no sabía, pues de hecho yo me lo viví solito, sin saber que Amanda, sin saber que ellas tenían sus problemas. Pero bueno, aquí estamos para sensibilizar a ustedes y ustedes nos ayuden. Eso. Sí, vamos a presentar un video entonces que nos mandó Camila, la hija de Cecilia. Es el de la psicóloga. Un momento. Súbele el volumen. Yo actualmente estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico, me atiendo con la psiquiatra en San Felipe y el psicólogo también en San Felipe. Mi diagnóstico es trastorno limítrofe de personalidad y ansiedad generalizada. Bueno, ahora les quiero contar un poco de cómo es el tema de las terapias, que tengo que estar yendo cada 3 semanas al psiquiatra y cada 2 semanas al psicólogo, lo que implica un gasto muy grande, además de los medicamentos que son bastante caros. Actualmente estoy solo con esta terapia, pero la psiquiatra me recomendó tomar una terapia que se llama DBT, que es dialéctica conductual, pero no la puedo tomar porque es muy cara, cuesta aproximadamente 450 mil pesos al mes. Así que por el momento no podemos pagarla, ya que yo me encuentro sin trabajo, por el mismo tema de todo este trastorno que tengo, que tuve que renunciar a mi trabajo. Así que, nada, contarles que esta, desde mi experiencia, es bastante caro y el tema del dinero también perjudica a la salud, porque estoy con la presión de que, pucha, tendré el dinero para ir al psicólogo la próxima semana o no. Y gracias a Dios y a mi papá, sí puedo hacerlo, porque bueno, ellos me pagan la terapia, pero sí que hay mucha gente en la comuna que actualmente no puede acceder a esto. Yo conozco de gente cercana, gente que se atiende en el COSAM y que las horas se las posponen por semanas, a veces por meses, así que yo nunca intenté ni siquiera acceder a eso porque yo necesitaba una terapia rápida porque me encontraba muy mal. Así que eso, espero que se tome conciencia de esto y que ojalá puedan apoyar este proyecto. Tenemos una actividad ahí nosotros, sí. 11:30. Estas son algunas cifras, ¿no es cierto?, que dan cuenta de que un 23,6% de los chilenos presenta sospechas
de problemas de salud mental y que el 45% evalúa que su estado de ánimo es peor o mucho peor del que tenía antes de la pandemia. ¿Ya? Quizás ustedes se recuerdan que al iniciar el gobierno el presidente Boric dijo la siguiente frase: nunca más las personas estarán solas para enfrentar sus necesidades de salud mental. El presupuesto de la salud mental en Chile es de 18.000 millones de pesos. El presupuesto del CERFAM es de 1.800 millones. Entonces, es nada para un país. ¿Ya? Y bueno, estamos luchando contra eso y trabajando para mejorarlo. Sí, lo siguiente. Y aquí está lo que hablaba un poco Amanda, los costos. En promedio, una persona con depresión tiene 2 atenciones psiquiátricas mensuales. Tiene 2 o 3 atenciones psicológicas. Y el psiquiatra en San Felipe cuesta entre 80 y 100 mil pesos la sesión. Los psicólogos son un poco más accesibles porque algunos atienden por Fonasa, ¿no es cierto? Y se puede comprar un bono. Vamos a lo siguiente. Bueno, pasemos esa de largo, porque esos, todos los avisos que aparecen en las redes sociales, atención psicológica online, ¿no es cierto?, a módico precio. Y aquí hay que poner el video. No, lo vamos a proyectar ahí para que no se ve. Algo pasó. Donde ya hemos conversado un poquito sobre cifras sobre el Ministerio de Salud, uno de cada
¿Ahí? Sí, sí, sí. ¿Por qué Panquehue? Porque nosotros hemos estado contactados, no, por favor, con la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de Valparaíso, pero nosotros somos de Panquehue, vivimos acá. Entonces, ¿cómo queremos ayudar? Porque esta flagelo, le llamo yo, se vive en soledad en la familia. Y cuando nos conocemos y tenemos similar problema, captamos que podemos hacer algo por los demás. Yo, a lo mejor ustedes tienen algún caso en su familia. Entonces, desde nuestra experiencia profesional, como padre, esta relación que le estoy hablando con las instituciones, queremos visibilizar el tema en la comunidad, como a través de conversatorios, con estrategias, con la Casa de la Juventud, en las reuniones de padres y apoderados. Eso queremos ofrecer. Vamos a salir de Panquehue, vamos a ir a la provincia a hablarle a los demás consejos municipales. Pero queremos partir acá, en casa, para que ustedes como autoridades, ¿no es cierto?, se acerquen a la gente y dicen, mira, allá hay unos gallos que atienden, por eso es necesario un espacio físico, para que llegue la persona y sea acogida. La red no da abasto. Puede ser muy buena, pueden haber muy buenos profesionales, pero no da abasto. Un chico que va a un psicólogo, a un COSAM, a un CEFAM, después lo atiende otro psicólogo y tiene que volver a contarle el problema. Y imagínese usted que siente que se va a morir, porque la depresión es eso, que tenga que contar dos o tres veces el problema. No siente acogida en nada. Vamos a la siguiente, la última. Ya, y esto busca generar recursos para que todas las personas puedan acceder con igualdad de condiciones, una atención de calidad, ¿no es cierto?, utilizando la red asistencia municipal, que se me ocurra a mí, por ejemplo, se acerca a usted, un concejala, una familia, dice, tengo a mi hijo con problemas de salud mental, no tengo cómo pagar. Bueno, la municipalidad tiene programas sociales que podría, ¿no es cierto?, pagar una consulta o subsidiar la mitad de una consulta. No es fácil sacarse 100.000 pesos del bolsillo y llevar al hijo al psiquiatra. No es fácil. El sueldo mínimo son 400.000 pesos. Entonces, la municipalidad sí puede ayudar. Tiene la posibilidad. Y nosotros tener recursos humanos especializados en tratamiento, ya hablamos que tenemos amigos psicólogos. Esto parte todo de la buena voluntad. Sin duda que también vamos a pasar el platillo, pero no a la municipalidad. Porque sabemos que la municipalidad invierte en este tema y puede ayudar a partir de sus prestaciones sociales. Señores concejales, señor alcalde, gracias por recibirnos. Bien. Micrófono. Para ir cerrando entonces nuestra presentación, queremos finalizar con el testimonio de mi hija. Ella, voluntariamente y autorizada por nosotros porque es menor de edad, va a exponer su experiencia. Hola, buenos días. Lo voy a leer porque si no se me va a olvidar. Me llamo Isidora Arriagada, tengo 16 años, estoy pasando por un periodo de depresión severa, ansiedad generalizada y crisis de pánico desde aproximadamente 3 años. He pasado por diferentes tipos de tratamiento con psicóloga, psiquiatra, medicamentos, terapia alternativa, entre otras cosas. He pasado por 2 intentos de suicidio y problemas de autolesiones. El primer intento fue planeado. Justo después de mi cumpleaños, yo pasé tiempo con mi amigo ese día y sentí que era tiempo de irme. No tengo mucho recuerdo de lo que pasó en el hospital. Me quedé dormido y me desperté el día siguiente en la cama de mis papás. Lo primero que pensé al despertar fue toda la culpa. ¿Cómo estarían mis papás, mi hermana? ¿Qué estaba pasando con... qué estaban pensando ellos de mí? Pero por otro lado estaba decepcionada de que siguiera con vida. Y recuerdo que me dijeron que la dosis que había tomado no era tan grave. Y quise devolverme el tiempo para poder haber completado bien la tarea. El segundo fue un impulso.
y lo recuerdo por completo. Rompí las confianzas de mis papás al abrir un cajón que tenían bajo llave. Todo por querer que ese dolor dentro de mí desapareciera. La primera reacción que hubo por parte de mis papás fue la ira, y lo entiendo, porque yo les había prometido que no iba a hacerlo nunca más. Pero en ese momento necesitaba comprensión y creo que no fue posible porque nunca nadie que no haya pasado por esto va a entender la necesidad de hacer que todo ese sufrimiento interno se detenga. Cuando me estaba yendo al hospital, abracé a mi hermana, le dije que lo sentía y que la amaba. Mi papá me dijo que la dejara tranquila y se la llevó. Y ahí supe que ese día estaría completamente sola. Me lavaron el estómago mientras estaba completamente despierta. Recuerdo que sacaron a mi mamá de la sala y me quedé con un grupo de enfermeras que empezaron a hablar sobre cómo estaba desperdiciando mi vida o que era una tontera lo que estaba haciendo, mientras yo lloraba casi sin poder respirar en esa camilla, con la garganta ardiendo y resistiendo las ganas de decirles que trajeran a mi mamá para que tomara mi mano. Estuve hasta el otro día en observación, con una sonda en el estómago mientras escuchaba cómo la gente de las camillas cerca mío gemían de dolor. No pude dormir en toda la noche, pensando en cómo había arruinado todo. No creo que nunca me hubiera odiado tanto a mí misma como en ese momento. Solo quería pedirle perdón una y otra vez a mi mamá, que ella se merecía una mejor hija, alguien que pudiera ser feliz. Para esos doctores y esa enfermera, yo no era más que un número, una cifra más de un intento de suicidio fallido. Una adolescente floja y malagradecida que estaba desperdiciando sus años dorados. Eso piensan todos los que lo ven desde afuera. Pero cuando te pasa a ti es distinto. Sientes que eres diferente, que no estás tan enfermo como la gente en esa estadística. Si te cortas cuando estás un poco triste, pero por lo menos no has intentado suicidarte, entonces tu caso no es tan grave. Pasa el tiempo y mueres. Y solo te conviertes en un número más sobre cuán mortal es la depresión en los jóvenes. Tal vez ustedes nunca han pasado por esto, pero que no lo hayan vivido no significa que no sea real. Por eso creo que es importante empezar a priorizar y a normalizar los problemas de salud mental, que ya no sea un tema tabú o vergonzoso, porque por eso pasé mucho tiempo ocultando lo que sentía, por la vergüenza, el miedo al que dirán o a los prejuicios. No estamos locos, somos flojos, tenemos un problema psicológico y ya no es algo que podamos solucionar con esfuerzo y buena voluntad, algo de nuestro cerebro y no un problema que podamos solucionar solo. Necesitamos apoyo en todos los sentidos, no solo recursos económicos, materiales para este proyecto. Necesitamos personas, gente que nos haga sentir un poco menos solos, más acompañados, más comprendidos, porque siempre va a ser mejor caminar con alguien tomando tu mano que hacerlo solo. Necesitamos que nos vean a nosotros, no solo estadísticas y números, porque somos personas que están viviendo con todo eso dentro y somos más que nuestro trastorno. Somos supervivientes de esta batalla. Y no podemos dejar que esto siga pasando. Es momento de un cambio para mejor. Para que yo y estos jóvenes que están pasando por esto puedan volver a sonreír de verdad. Que podamos vivir sin miedo y que podamos mejorar por nuestra familia y por nosotros mismos. Muchas gracias. Bien. La verdad que... gracias a ustedes, gracias por hacernos parte también de esto que es tan terrible, de poder saber cómo lo pasan papás con niños, con hijos, con jóvenes, ¿cierto?, que tienen problemas de salud mental. Bueno, ella es mi sobrina, Isidora, y también nos afecta a nosotros como familia. Yo hoy día, si bien tengo tres hijos, una hija ya de 24, mi hijo de 17, y también tiene algunos problemas, ¿cierto? Está con psiquiatra también. No es un tema fácil, no es un tema fácil porque la parte económica es complicada, o sea, todas las atenciones son caras. Lo vivo también con la Isidora, que es mi sobrina, que dio el testimonio recién, muy de cerca, porque somos familia, porque nosotros, a pesar de que no es mi hija, nuestros sobrinos pasan a ser... nuestros hijos igual, estamos con ellos, estamos pendientes, yo con mi hermano somos muy, muy hermanables, somos muy amigos, y la verdad que es complicado. Yo como alcalde hoy día, y tengo la certeza que el Consejo Municipal también, vamos a buscar todas las instancias para poder apoyar, para poder aportar, no los vamos a dejar solos porque hoy día esto crece, cada día que pasa... la demanda
entiendo que es mayor, pedirles que sigan en esto, que ojalá se puedan sumar más papás. Algo súper importante que se los quiero pedir también y que lo tenía apuntado acá, hay que organizarse, ustedes deben sacar su personalidad jurídica, háganlo, acá está Marcelo, ¿cierto?, que les va a prestar toda la ayuda del mundo, porque es la única forma que nosotros como municipio podamos, les podamos entregar recursos a ustedes también, ¿ya? Pueden postular a proyecto, ¿ya? Hoy día estamos en el aire, si bien ustedes se ven que están sólidos, que están súper firmes, pero estamos en el aire porque no, no tienen PJ, y eso es lo más importante hoy día para cualquier organización. Me queda dando vuelta el dato que presentaba recién Danilo ahí del año 2020 a la fecha, son muy pocas las prestaciones sociales en el CESFAM, y eso lo voy a ver con nuestro director, ya, porque la verdad yo miraba los números hacia atrás, ¿cierto?, y eran muchas las prestaciones, ya lo voy a ver con el director del CESFAM o del servicio, ¿cierto?, que es lo que está pasando, y si hay que mejorar eso lo vamos a mejorar. En el tema de un espacio físico, bueno, veámoslo. Si tenemos hoy día, tenemos el CESFAM de La Pirca, el centro integral, donde deben haber dependencia, lo voy a ver con Julio, busquemos un espacio que sea cómodo, donde ustedes puedan atender o se puedan atender. Y ver también cómo nosotros como municipio, como CESFAM, podemos aportar con algo, con un psiquiatra, con un psicólogo, veámoslo. Ya no, yo tampoco les quiero dar falsas esperanzas, pero veámoslo en el camino. Lo más importante es que está la voluntad mía como alcalde de poder avanzar con ustedes. No los vamos a dejar solos. Ya, y si tenemos que ir a golpear puertas al ministerio, lo vamos a hacer. Así como lo hice el otro día cuando vino el ministro Jackson, que no fue mucha tampoco la solución que se nos dio con el centro TEA, que lo llevamos pensando en que podían llegar más recursos para este centro que es pequeño, que es nuestro, que es el único en el valle, que es financiado por el municipio. Pero bueno, si hay que golpear las puertas 10 veces, lo vamos a hacer. Concejal Holguín. Sí. Gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, yo les quiero dar las gracias. Gracias por la valentía. Gracias por los testimonios. Por exponerse, por contar su experiencia personal y también por dar cuenta de una pandemia. Esta es otra pandemia, es una pandemia silenciosa. Y se los cuento porque sé de esto. Yo no voy a entrar en detalle, pero sé de esto. ¿Ya? Y me alegra, a pesar de esto, me alegra que lo expongan, porque yo lo he planteado aquí en el Consejo Municipal desde el punto de vista de los estudiantes, lo que ha pasado con los estudiantes después de la pandemia. Y en otro momento también lo he planteado, porque tal como digo, es silencioso, lo viven las familias. Aquí se le han rascado con sus propias uñas, los medicamentos son específicos, carísimos. No cualquiera, no los encuentras en una farmacia, no los encuentras en el CESFAM. Y aquí quiero lanzar algunas propuestas, alcalde. Hay algunas instituciones que venden medicamentos, ya, como es la Liga Chilena contra la Epilepsia, y la municipalidad debería hacer un convenio con la Liga Chilena contra la Epilepsia. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en lo que es la parte psiquiátrica, es una de las mejores a nivel nacional. Y ahí, a las 6 de la mañana, se pelean por meter a tu hijo ahí, o a tu hija. Ver la posibilidad de hacer un convenio con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile u otras, para que vengan a hacer prácticas estudiantes de psiquiatría aquí a Panquehue. Y también con otras instituciones de las cuales podamos conocer, ¿ya? Y por supuesto, el ver un tema del COSAM aquí en Panquehue, ¿ya? Y ver, es carísimo, yo lo sé, la terapia de BT es muy buena, ¿ya? Es carísima, pero es muy, muy buena porque no te trata solo, te trata de manera grupal, ¿ya?
y ahí los papás no saben nada de lo que hablan ahí, pero los niños salen adelante y las niñas también, ¿ya? Cuenten con mi apoyo en lo que pueda colaborar. Cuenten con Muchas mi apoyo. Gracias. Gracias por exponer este tema, que efectivamente, y hay un dato que mostraron ahí que para mí es escalofriante, ¿ya? Si estoy equivocado, pero creo que no. Pero dentro del porcentaje mayor de personas que tienen, no solo están los jóvenes, están los adultos mayores. Y eso es brutal. Porque dime tú, ¿cuánto está ganando un adulto mayor? Entonces es terrible. Otra implicancia. Entonces yo creo que este tema, alcalde y colegas, es uno de prioridad uno. Porque tiene que ver con el futuro. ¿Ya? Yo valoro tu testimonio. Porque no todos se atreven a hacer esto. Así que gracias. Gracias. Alcalde. Y cierro, disculpa. Cierro, colega, con una canción de Briseño que se llama Viaje Nocturno. Es terrible, pero habla de eso. Gracias. Gracias, Marcelo. Yo soy breve. Gracias. Estamos muy emocionados, colega. Bueno, me sumo a las palabras. Hay que ser valiente para estar hablando de lo que muchas veces no nos gusta hablar. A veces hacernos los lesos a lo mejor de un problema que se viene arrastrando de por vida. Estoy trabajando en un proyecto. Algunos colegas saben de lo que estoy hablando, trabajando en un proyecto también relacionado con adulto mayor. Espero que también va de la mano con lo que ustedes están haciendo. Y decirte, Isidora, ¿verdad? Sí. Eres muy valiente, de verdad. Y date cuenta, las personas que están a tu lado te quieren mucho. Así que eres muy valiente, solamente decirte eso ya. Y sigue adelante. Gracias. Eso, alcalde. Gracias, Manuel. Vanessa. Darle las gracias por la exposición y por abrir como el alma acá. Mostrar tus heridas, mostrar lo difícil que ha sido el proceso, tanto como padre y para Isidora, la escuchaba como relataba todo lo que ella ha vivido y que no es fácil exponerlo acá con gente con quien quizá no están las confianzas para hablar algo tan delicado. Yo creo que sería importante que si bien a lo mejor no, hay que ir viendo los recursos económicos, pero hablar también de recursos humanos, entonces yo creo que podríamos ver, alcalde, con ir armando como un trabajo sí. con el grupo juvenil que tenemos, de ver los conversatorios, talleres, yo creo que lo que decía recién Danilo cuando cerraba sus palabras de sumarse a los centros de padres, a los grupos juveniles, claro, dando charlas, dando talleres, yo creo que eso, la verdad que es súper potente. Como para empezar, como digamos, a recoger, digamos, porque hay muchos que pasan por esta situación y les cuesta buscar ayuda, es muy caro, como usted comentaba, el acceso a este tipo de tratamiento y trabajar de la mano con el DAE, que si bien se están haciendo como sí, tenemos actividades, conversatorios, uh-huh. pero como sumar a esto para que esto se vaya, como digamos, esta agrupación de usted vaya siendo más conformada con más jóvenes con problemas. ¿Y cuánto se llama? Y lo otro, de ver también, alcalde, con el tema de la psicóloga, que es verdad lo que hemos hablado siempre en otros consejos, que ella pasa mucho con licencia. Yo sé que ahora lo había hablado con Julio era poco, contratar a una persona como para reemplazarla, pero yo creo que también hay que ver otras alternativas de tratamiento, porque la psicóloga siempre... Entiendo que la psicóloga hoy día se fue. Nosotros por el tema de la licencia tenía mucho tiempo con licencia médica, obviamente ya. Claro. Tenemos, me parece, una nueva psicóloga. Es un tema que lo voy a ir con Julio ahora, lo voy a conversar, pero esto yo le voy a dar rapidez. Yo en el fondo no voy a dejar que el tiempo pase y que nuestros chicos se sigan enfermando, que esto siga estando oculto y que nosotros como municipio, como salud, ¿cierto? Sí, hagamos vista gorda. Y apoyarnos con el Departamento de Salud, porque también esto es como en todos los diferentes ámbitos, sobre todo también es verdad el adulto mayor, que lo hemos conversado, lo hemos visto, hay un tema de soledad, de que sus hijos van a ser su familia y que ellos quedan ahí. Entonces hay mucho que hacer en ese ámbito. Para que el Departamento de Salud nos haga una propuesta también al respecto, para poder apoyar. Voy a hablar con Julio y Cecilia, que se reúnan con ustedes también, para que hagan una reunión, yo creo que eso sería bueno para que podamos avanzar en esto.
para ver cómo podemos destrabar lo que hay hoy día y, como lo dije recién, para poder avanzar. Y el compromiso mío para ver recursos, bueno, yo lo voy a ver ahí a través del ministerio, a través de las redes que tenemos nosotros hoy día. ¿Les parece? ¿Alguien más que quiera sumarse? Bueno, yo en realidad quedé igual choqueada con la declaración de la Isidora. Yo creo que hay mucha Isidora acá en Panquehue que no se atreven a hablar. También hay niños que poseen capacidades diferentes, que no pueden hablar y se frustran también, y que de igual forma necesitan ayuda. Por mi parte está todo el apoyo, de verdad, me dejaste espiritona. Sí. Siento que a lo largo de los años hay muchas jóvenes como tú que tuvieron tus mismos problemas y que nunca se atrevieron a hablar, que nunca tuvieron ayuda, y creo que ahora tienen problemas y viven con esos problemas y no tienen una buena calidad de vida. Y creo que lo que tú hiciste hoy día, de verdad que valiente, muy valiente, eso. Gracias. ¿Alguien más para que vayamos cerrando? Tenemos tiempo, corre. Yo quiero decir algo cortito, dar las gracias por la acogida. Yo sé que sensibilizamos a todos, porque es difícil. Ya, es difícil, todavía como familia es difícil, para nuestras hijas es difícil, pero con amor todo se soluciona. Lo material va y viene, ustedes saben. Es verdad que los medicamentos son carísimos, los tratamientos son carísimos, y cuando te cambian por cuarta vez un tratamiento y que hay con un montón de medicamentos que no le sirven a nadie, que es lo que me pasa a mí. Pero ¿saben qué? El tesoro más grande y lo que más podemos darle a nuestros hijos es amor y contención. ¿Ya? Muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, que les vaya muy bien. Buenos días, vamos a estar en contacto, ¿eh? Para que podamos avanzar. ¿Ya? Muchas gracias. Solo pedirles que no nos abandonen en este desafío. Eso. Muchas gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Buenos días. ¿No me acuerdo? Sí. Uf, duro momento, pero real, pues. Es nuestra realidad, es lo que estamos viviendo, y no solamente en Panquehue, lo que se vive hoy día a nivel país. Yo creo que este es un remesón para que nosotros también como comuna, como municipio, como consejo municipal podamos hacer algo. Y lo vamos a hacer, como lo dije recién, yo me comprometí, vamos a hablar con Julio ahí, Daen, para que se reúnan con ellos, eso es lo primero, y empezar a ver los compromisos que yo adquirí para ver cómo podemos avanzar. Ya creo que es un tema sensible y que está hoy día en muchas casas. Como la Gabriela dijo, o Manuel dijo, creo que hay muchas Isidoras hoy día que están repartidas por la comuna de Panquehue. Y es el momento como para que podamos dar una manito. Ya, queridos concejales, concejales, invertó el tiempo. Vamos con los acuerdos, que tenemos otra actividad, y los puntos varios, por último, los mandamos por WhatsApp, se los mandan a Marcelo o me los mandan a mí para que los vamos viendo en el transcurso de la semana, ¿les parece? ¿Sí? Acuerdo. Sí, una modificación presupuestaria que, si bien se la envié ayer, se la puedo explicar, ¿ya? Lo que pasa es que hay un aumento de gasto, se tiene que devolver un dinero por la ampliación de red de alcantarillado Palomar, y la devolución es de 969.610 pesos. ¿Ya? Hubo unas donaciones de privado que son para la construcción de resalto y reductora de velocidad por 10 millones de pesos y
por la ampliación del cementerio por 6.500.000 pesos. ¿Ya? Eso suman 16.500.000 pesos. Llegó el impuesto territorial por 178.932.273.000 pesos, lo que fue distribuido en los ítems que aparecen ahí más abajo, que son alimento y bebida, material de uso, consumos básicos, publicidad y difusión, servicios generales, arriendo, gastos en bienes y servicios, otras subvenciones, subvención a otras personas jurídicas y suplencia de reemplazo. Y eso da un total de 195.432.273 en disminución de gasto, perdón, en ingreso de gasto, de aumento, en aumento de gasto, perdón, 195.431.833 y el otro es lo mismo, exactamente lo mismo. Ahí cuadran las dos cosas. Eso es. Ok. ¿Lo quieren aprobar ahora o...? Ustedes lo tienen, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aprobémoslo ahora? En el fondo son modificaciones presupuestarias, no. Lo que más en el fondo abunda es esta llegada de recursos por parte de impuestos territoriales. Que antes no llegaba. Ojo que ese trabajo se hizo a través del Departamento de Obras Municipales. Nosotros tenemos una persona que trabaja en impuestos internos, que es pagado por el municipio, que es de Panquehue, Franco. Ya, y esos son recursos que se recabaron por el concepto del pago del impuesto territorial que antes pasaba por el aire. Ya, y son buenas lucas que se recaudan para las arcas municipales. Consulta, acá donde dice subvención y otras personas jurídicas, 100 millones de pesos, ¿eso a qué se refiere? A la corporación, para mantener la corporación de aquí a fin de año. O sea, son las mismas lucas que estábamos pagando nosotros como municipio, ¿cierto? Que se entregan mensualmente para el pago de los funcionarios que están hoy día bajo el alero de la corporación, que son cerca de 30, 30 y tanto. Se van a destinar 100 millones para eso, ¿cierto? De aquí a diciembre. Ya. ¿Las otras subvenciones, eso significa que cuando damos subvenciones extraordinarias, esos 12 millones? Sí, debieran ser. Sí. Sí. ¿Estamos, chiquillos? ¿Votamos? Concejala Sandón. Sí, de acuerdo, alcalde. Concejala Vega. De acuerdo, alcalde. Concejala Díaz. De acuerdo, alcalde. Concejal Zamora. De acuerdo, alcalde. Concejal. De acuerdo, alcalde. Concejal Holguín. Gracias. Ya. Esto es una solicitud de trato directo por el tema de la construcción de baño escuela Emma Lobo Reyes por un presupuesto aprobado de 30.370.289 pesos. Proyecto que se ha llamado en dos procesos a licitación pública y los cuales han quedado desiertas. El trato directo sería con Suárez Construcciones SPA, RUT 77349-739-7, por el monto ya mencionado 30.370.289 pesos. Ok, como bien lo dijo Marcelo, el tema de los baños de la escuela es un proyecto, es un frill, ya que se subió dos o tres veces, no hubo frente, ya hoy Exacto. día se está haciendo por trato directo a una empresa que es Construcciones Suárez Construcciones. Eso. Ya votamos. Concejala Osandón. De acuerdo, alcalde. Concejala Vega. De acuerdo, alcalde. Concejala Díaz. De acuerdo, concejal alcalde. Zamora. Perdón. De acuerdo, alcalde. Concejal Bruna. De acuerdo, alcalde. Concejal Holguín. Dame el monto. ¿30 millones? Sí, 30 millones. ¿Ya? 370.289. Gracias. Baños. Ya, el siguiente memorándum, el 179, también de la directora de obras, también solicita trato directo por la misma situación, pero esta vez para la Biblioteca Municipal Comuna Panquehue. Por una suma de 117.024.000 pesos, proyecto que con dos procesos de llamado a licitación pública, las cuales también han quedado desiertas por falta de oferentes. El trato directo sería con Servicios Vilumax Ingeniería y Construcción SPA, RUT 76734-263-2, por el monto mencionado que es 117.023.856 pesos. Okay. Exactamente lo mismo, la conservación de la biblioteca pública de la comuna de Panquehue. ¿Ya votamos, concejal Osandón? Está aprendido, ahí sí. Sí, de acuerdo, alcalde. Concejala Vega. De acuerdo, alcalde. Concejala Díaz. De acuerdo, alcalde. Concejal Zamora. De acuerdo, alcalde. Concejal Bruna. De acuerdo, alcalde. Concejal Holguín. De acuerdo, alcalde. Muchas gracias.
Se solicita también trato directo con el tema de arreglar luminarias en la Escuela de Independencia. Las reparaciones son 1.092.420 pesos, IVA incluido. Está también el presupuesto dado por Colink Spa, 1.092.420 pesos. Esto lo manda el Departamento de Educación, la directora Cecilia Córdoba Silva. Ok, cambio de las luminarias de la escuela. Fallo en transformadores que también han resultado. Son varios problemas que hemos tenido ahí. Sí, de acuerdo, alcalde. Concejala Vega. De acuerdo, alcalde. Concejala Muy de acuerdo, Díaz, alcalde. Concejal Zamora, de acuerdo, concejal alcalde. Bruna y de acuerdo, concejal alcalde. Holguín. De acuerdo, alcalde. Tenemos Gracias. Otro trato directo. Esta vez el documento es enviado por la encargada de emergencia, Loreto Vega Veneces, con la finalidad de cortar los árboles de la población Libertadores 1 al costado de las áreas verdes. Esto lo haría la microempresa Guillermo Cárdenas Cárdenas por un valor de 1.904.000 IVA incluido. 1.904.000 IVA incluido. Son los pinos que están camino a la planta de tratamiento que por mucho tiempo los vecinos de ahí nos han solicitado la corta de esos árboles. Ahora, no sean... Sí, la rebaja, no se van a cortar abajo, no. Nosotros no los vamos a cortar porque igual nos sirven en el verano, nos sirven del calor, o sea, se va a hacer una rebaja, yo creo que a la mitad, esos que hoy día tienen una altura aproximada de 40, 50 metros, están muy altos y en caso de viento, ¿cierto?, pueden caer sobre las casas, eso es lo primero. Y lo segundo, que en el invierno no les llega el sol a las viviendas que están ahí a un costado de la... así que se van a cortar. Concejala Osandón. Sí, de acuerdo, concejala alcalde. Concejala Vega. De acuerdo, alcalde. Concejala Díaz. De acuerdo, alcalde. Concejal Zamora. Concejal Bruna. De acuerdo, alcalde. Y concejal Holguín. De acuerdo, alcalde. Gracias. Y esto es también otro trato directo. Esto es por el tema que ya lo mencionaba el alcalde, que es la camioneta de patrullaje preventivo. Durante el mes de agosto se llamó a licitación para la adquisición del vehículo, sin embargo los oferentes no cumplieron con las bases, debiendo declarar de ciertos procesos. No obstante, dada la urgencia de brindar este servicio a la comunidad, es que se solicita autorización para la compra de vehículo vía trato directo a la empresa automotriz Cashmark Limitada, RUT 76-111-977-K, quienes disponen de todo lo requerido. Esta sería una camioneta ZNA Dongfeng DF6, 4x4, con todo el equipamiento exigido por la Subsecretaría de Prevención del Delito, baliza, foco LED, radio VHF, diseños y logo, entre otros, por un valor de 20.694.100 pesos, IVA incluido. Barata. Sí. Bueno, fue la misma empresa que nos vendió las camionetas, ¿cierto? Sí, 4x4. De este modelo hay una en Cefán y la otra que está acá en el municipio. Que son las camionetas que se compraron este año. ¿Ya? Concejala Osandón. Sí, de acuerdo, alcalde. Concejala Vega. De acuerdo, alcalde. Concejala Díaz. Sí, alcalde, de acuerdo. Concejal de acuerdo, Zamora. De acuerdo, concejal Bruna. Y concejal Holguín. Bueno, de acuerdo, alcalde. El requerimiento fue, ojalá estuviera antes de Fiestas Patrias. Fue una de las cosas que yo pedí y exigí. Bueno, y es muy probable que lo tengamos acá, el vehículo, antes de las Fiestas Patrias. Eso es, alcalde. Ok, contarles también con el tema, para que vayamos cerrando el consejo, con el tema del trato directo, o de los tratos directos. El próximo consejo, que es el martes 5, el martes tenemos consejo nuevamente, debiéramos estar pasando dos tratos directos más que tienen que ver con las letras de entrada de la comuna, con la pileta de agua y con los baños del estadio, baño y camarín en el estadio de Viña Rasuri, que también ahí pasa exactamente lo mismo, que se subieron, no hubo oferente, ¿cierto? Bueno, así que, pero hay empresas que lo quieren hacer por trato directo, bueno, y nosotros el martes debiéramos estar ya probando esos dos temas. Lo último, recordar que el jueves nos juntamos en el Pasamos Agosto. El jueves tenemos varias actividades, ¿eh? Tenemos el Día del Campesino en la Comuna de La Cruz, que eso debiera ser a las 12:30, a beber la ceremonia. A las 11 de la mañana tenemos aquí el encuentro con el director del INJUB, que debiera ser el director nacional de la juventud, que va a estar en Panquehue. Ya, y a las 3 de la tarde tenemos el Pasamos Agosto en la Casa de la Rayuela, ahí con nuestros queridos y queridas juventudes acumuladas, como les digo yo.
Así que para que nos acompañen también nuestros concejales y nuestras concejalas. El sábado tenemos dos actividades importantísimas. Estuve viendo el pronóstico del tiempo hoy día. Aparentemente vamos a tener chubascos por la noche, así que las actividades se debieran hacer en forma normal, que es el sexto encuentro folclórico que se va a hacer en el sector de Viña de Rásuri, ahí con el grupo Pangue, que por supuesto vamos a estar y hemos estado durante todo este tiempo con ellos, aportando con los recursos que nosotros más podemos. Ya vamos a estar con... creo que vamos a aportar con el sonido, ¿cierto? Bueno, y muchas otras cosas que ellos nos han solicitado. Y también está el... Alcalde, disculpe, antes de eso que cierre del encuentro de folclórico, además viene una agrupación de Cochrane. Sí, bueno, son 15 agrupaciones sí. Las que van a estar presentes, que vienen de Santiago, de la región, sí. Pero lo más importante, como dice la concejala Sandón, viene una agrupación de Cochrane que debiera llegar el jueves. Viene con el alcalde también, creo. Ah, mire, qué interesante. Nosotros vamos a pasar al bus nuestro, el bus grande, el Pullman, los va a ir a buscar al aeropuerto y obviamente durante estos dos días nuestro equipo de cultura y turismo del municipio ya tiene programada la ruta, ¿cierto?, para que estén en Panquego, en llevarlos a las viñas, vamos a ir a los balnearios, los vamos a llevar a conocer un poco la comuna de Panquego para que ellos también se vayan bien... Bien encantados con nuestra tierra y bueno, y el sábado desde las 12:30 del día, ¿cierto? Vamos a estar ahí en Viña de Rásuri con este sexto encuentro del grupo folclórico Pangue de la comuna de Panquehue. Y para cerrar el día sábado también tenemos el Día del Vino, que es en la Viña Sánchez de Loria, también a partir de la 1:00 p.m. Ya también están las puertas abiertas para los vecinos que quieran participar. ¿Ya? Sánchez de Loria. Eso. Viene el tren de Panquehue nuevamente, pero se los voy a contar el próximo lunes. Perdón, el próximo martes en el Consejo Municipal. Muchas gracias, queridos amigos, queridas amigas. Un saludo grande para toda la gente que nos escucha, que nos ve. Siempre atentos a sus requerimientos como alcalde y obviamente también con nuestros concejales y concejalas. Muchas gracias, siendo las 11:52, cerramos el Consejo del día de hoy. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Adiós, que estén muy bien.